En este momento damos inicio al evento. Gracias a todas y a todos por ocupar sus lugares. El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida al conversatorio con la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos titulado La violencia feminicida y el feminicidio. Nos acompañan la maestra Dania Paula Rabel Cuevas, consejera electoral del INE y presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, la doctora Adriana Fabel Herrera, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, la maestra Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, la doctora Marcela Lagarde, académica, antropóloga e investigadora mexicana, la licenciada Angélica de la Peña y la maestra Andrea Medina. Agradecemos la presencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianelo. Para dar inicio... Para dar inicio, invitamos a que pase al frente... Eh, a la consejera electoral Dania Paola Rabel Cuevas, eh, quien dará las palabras de apertura del evento. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, saludo especialmente a nuestras personalidades que nos acompañan. Estoy muy contenta de que esté el día de hoy con nosotros la doctora Marcela Lagarde y de Los Ríos. También agradezco mucho la presencia de mujeres que, más allá de el cargo público que ostentan o que han tenido, son mujeres que se han caracterizado por luchar por los derechos de otras mujeres, especialmente por los derechos humanos de otras mujeres. Me refiero a Angélica de la Peña, a Andrea Medina. Lorena Villavicencio, Marcela Torres, Lucero Saldaña, Marta Tagle, Guadalupe Almaguer. Gracias a todas por su presencia. Desde luego también destaco la presencia del consejero presidente de el INE que hizo un esfuerzo de decirles extraordinario para poder estar desde el inicio de este evento porque tiene otro evento institucional originalmente nada más iba a estar en la clausura, sin embargo, nos acompaña aquí desde el inicio y eso lo agradezco mucho y lo reconozco. También saludo a mis compañeras consejeras electorales, la maestra Claudia Zavala y la doctora Adriana Favela. Como les decía en un inicio, me da un gusto enorme contar con la presencia de la doctora Marcela Lagarda y de los Ríos, quien desde hace varios años ha apostado por luchar y defender el derecho de las mujeres y niñas por una vida libre de violencia. Aunque mi alegría se mezcla con el amargo sentimiento de saber que esta conferencia sigue siendo tan relevante como en los años 90, cuando conocimos la situación de las mujeres en Ciudad Juárez y comenzó a reconocerse el gran problema que representa el feminicidio. Sí, ese problema que implica que se asesinen a niñas y mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Dos décadas después de que volteamos a ver esta realidad lacerante ante la imposibilidad de invisibilizar lo ocurrido en Ciudad Juárez, no podemos decir que la violencia en contra de las mujeres y niñas en nuestro país haya disminuido. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se registraron 976 presuntos delitos de feminicidio. Y de acuerdo con la investigadora María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México, en lo que va de 2020 han sido asesinadas 102 mujeres y niñas. Estas cifras dan cuenta de un problema que atraviesa todo el país. No, el problema no era exclusivo de Ciudad Juárez, ni únicamente se concentra en la Ciudad de México. El informe del secretario ejecutivo señala que los estados donde se registraron en 2019 el mayor número de casos fueron Veracruz con 157 y el estado de México con 122. Sin embargo, los municipios que ocupan los primeros lugares en casos de feminicidio son Monterrey, Culiacán, Iztapalapa, San Luis Potosí y Tijuana. El feminicidio es solo una parte, la más violenta de la discriminación, exclusión, explotación y, valga la redundancia, violencias que viven las mujeres y niñas en nuestro país. A lo largo de la historia, la violencia contra las mujeres se ha convertido en una costumbre, en algo que pasa porque sí, porque así son las cosas, porque así son los hombres, porque así es la vida. Por ello, nombrar y hablar de feminicidio de esta forma específica de violencia es fundamental, pues nos permite saber y hacer saber a todas y a todos que así no es la vida, eso no es normal. Actualmente sigue siendo necesario aclarar que el feminicidio no se refiere a los crímenes contra las mujeres, no es homicidio pero en femenino. El feminicidio es la expresión máxima de una sociedad organizada y fundamentada en valores patriarcales. Esta palabra que hoy todavía da miedo, que todavía genera sospechas. Creímos en Adam Smith cuando habló de la mano invisible del mercado, de Marx cuando habló del fantasma del comunismo, pero aún se pone en duda y se cuestiona cuando las feministas señalamos la existencia del patriarcado. ¿Acaso no lo sienten? ¿Acaso no lo viven? ¿Acaso no lo sufren día con día? Hace varios años, cuando la doctora Lagarde y sus compañeras comenzaron la lucha por el reconocimiento del feminicidio como una falla sistemática, era casi imposible conocer las cifras de mujeres que habían sido víctimas de este tipo de violencia. Las instituciones no sabían y no les importaba generar datos desagregados por sexo. En muchos casos eran clasificados como homicidios dolosos, otros tantos como suicidio y de otros tantos no se tenía información alguna. Hoy, gracias al esfuerzo, los acuerdos y el trabajo de muchas mujeres, contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, entre otras cosas, señaló en su artículo 21, por primera vez, la violencia feminicida. definiéndola como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Y como bien se apunta en esta definición, el feminicidio no solo se refiere al asesinato de mujeres y niñas, es todo lo que estuvo antes y lo que está después. Diariamente, las mujeres y niñas enfrentan diversos actos de discriminación y violencia en todos los espacios, lo que puede derivar en feminicidio. Las mujeres no contamos con ningún lugar 100% seguro. Nos matan quien dicen amarnos, nos matan desconocidos en la calle, nos mata la indiferencia, nos mata la negligencia de las autoridades. Lo peor es que también parece que tenemos la culpa porque nos maten. Por no saber reconocer y salir de una relación violenta, por salir en la noche, por, por querer divertirnos, por querer no ser presas en nuestro propio país. Además de la culpa que tienen las propias víctimas, supuestamente, esta también se extiende a otras mujeres, a las madres, las amigas, las maestras, las feministas y mujeres activistas. Es aquí donde debe resonar con fuerza las palabras de la tesis, ese grito tan necesario para señalar, la culpa no era mía. Y aún después del feminicidio, continúa la violencia contra las mujeres, a través de la impunidad, la revictimización y la publicación de nuestros cuerpos mutilados. México ha firmado diversos tratados internacionales, como la Convención de Belén do Pará, la cual señala que es obligación de los Estados parte, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, incluir en su legislación y política interna normas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Convención, establecer los procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia y al debido proceso, así como mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento, la reparación del daño u otros medios de compensación alentar a los medios de comunicación la elaboración de procedimientos adecuados de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres, así como garantizar la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente que permita visualizar la violencia que sufren las mujeres. La omisión del Estado mexicano de cumplir con estas obligaciones no es atribuible a un solo gobierno. Sin embargo, esta debe de parar ya. Dice Marcela Lagarde, si la violencia feminicida es una violencia ejercida por la comunidad, supongamos por particulares, por las instituciones y por todo el entramado de relaciones sociales, entonces las muertes evitables de mujeres son parte de la violencia feminicida. Frente al contexto generalizado de violencia contra las mujeres, en los últimos años nos encontramos con grupos de mujeres que salen a las calles de muchas ciudades de nuestro país a marchar a gritar, a llorar, a exigir justicia para todas aquellas que la violencia feminicida nos ha arrebatado. Debo decirles que comparto su duelo, su tristeza, su desasosiego y su coraje porque día con día desaparece una mujer, una amiga, una compañera, una madre, una hermana, cualquier mujer. Podríamos ser cualquiera de nosotras. No queremos aliados. Lo que queremos son desertores del patriarcado. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. A continuación, damos la palabra a la consejera electoral Claudia Zavala Pérez. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto estar aquí en este día, sobre todo tener en casa a Marcela. Doctora, bienvenida, esta es su casa, pero flanqueada por dos grandes mujeres también, compañeras de la lucha. Bienvenidas, esta es su casa, Andrea, Angélica. A mí me ha tocado una misión, que es una misión muy importante, pero también yo sé que ustedes ya saben quién es la doctora Marcela Lagarde y yo les voy a presentar una semblanza. Eh, hice un esfuerzo por reducir las palabras porque muchas de nosotros ya sabemos su historia, su trayectoria, su acompañamiento, la hemos seguido, la hemos leído, y hoy la voy a presentar como ella se ha presentado. y las palabras iniciales es quién es marcela lagarde? marcela lagarde, la antropóloga. La feminista, la madre y abuela, como ella también lo señala, la teórica e investigadora, la catedrática y activista, maestra y legisladora. Esas son las categorías que ella se ha asumido y esas son las categorías con las que hoy quise presentarte, doctora Marcela. Pero sobre todo, creo que es nuestra principal socia en la vida. Gracias por ser nuestra socia Marcela. Gracias por ser nuestra maestra y por ser nuestra hermana en este camino de la vida. Como Marcela Lagarde es etnóloga y maestra en ciencias antropológicas. Es presidenta de la red de investigadoras por la vía por la vida y la libertad de las mujeres. Es profesora de los diplomados de estudios feministas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y también es coordinadora de los talleres Cassandra de Antropología Feminista. Es colaboradora de muchos grupos de organizaciones civiles y de redes feministas. Por eso les digo que es nuestra socia permanente en la vida. Es consejera y asesora de consejos editoriales de la revista Cuadernos Feministas, de la colección editorial Diversidades Feministas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM México. Es integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Sin Fronteras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, del Consejo del Espacio de Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia del Consejo Civil Asesor de la ONU Mujeres, el Consejo Asesor del Observatorio de Género en la Justicia del Poder Judicial de la Comunidad Autónoma de Buenos Aires, integrante del Consejo Académico de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, fue... Diputada, diputada federal y también diputada de la Asamblea Constituyente, promovente con otras diputadas y diputados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del delito de feminicidio. Ella acuñó el término feminicidio, a ella se lo debemos. Es autora de muchos libros, algunos de ellos los tenemos aquí, pero quizá. En un recorrido en tres fases, podemos decir que en los noventas, este libro de los cautiverios de las mujeres, donde están las madresposas, monjas, putas, presas y locas, que se convirtió en una gran investigación que nos ha servido de base a muchas para comprendernos desde nuestro comportamiento social, nuestro comportamiento humano, el desarrollo, también el de género y feminismos, desarrollo humano y democracia. Esas claves feministas, esas claves que nos diste para el poder, para ser socias, gracias Marcela, porque esas claves son muy significativas y una de ellas son claves para mis socias de la vida. Por eso de ahí te agradezco mucho. Y finalmente, en un último momento o el libro quizá no sé si sea el más reciente, pero hasta ahí me quedé yo El feminismo en mi vida, hitos claves y topías. Puedo seguir describiendo todas las hojas que encontramos de la historia de vida de Marcela pero no voy a abusar más de su tiempo porque finalmente la tenemos a ella aquí para escucharla, para disfrutarla. Y quiero agradecer a Adriana Favela porque ella, en coordinación con Angélica, son las que hicieron posible este encuentro de hoy, queridas socias y hermanas. Gracias, presidente, por facilitarlo y a mis colegas. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, consejera. Y bien, eh, queremos agradecer la presencia del consejero electoral Ciro Murayama. Y sin más, damos la palabra a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. Con esta presentación que agradezco muchísimo, quiero hacer una reflexión eh, sobre nosotras y decir algo importante. ¿Qué sería de las mujeres sin el aliento y el apoyo en situaciones de crisis que son tantos? No habríamos sobrevivido a los avatares de la vida sin otras mujeres conocidas y desconocidas, próximas o distantes en el tiempo y en la tierra. Los índices de desarrollo humano con los que medimos la situación de género ya, el desarrollo y el poder de las mujeres, aún no incluyen el registro de lo que para la antropología es el tejido. Social, cuyas diversas tramas y urdimbres nos sostienen. Eh, ¿Qué sería de las mujeres sin las que nos apoyan para volver a retomar nuestros estudios? Sin las maestras que van, hablan, buscan a sus alumnas, sin las alumnas que apoyan a sus maestras. qué sería de las mujeres víctimas de feminicidio sin la voz de otras mujeres exigiendo justicia? como lo hacemos hoy desde esta tribuna y ustedes desde este foro? estamos aquí para exigir justicia, para construir justicia, porque también nos compete construir Justicia. Entre otras cosas, lo hemos hecho a lo largo de décadas. Décadas. Cuando yo me inicié en el feminismo, el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas era muy menor, lateral. Ni siquiera tenía para nosotras la centralidad que hoy revierte. No lo teníamos. Eh, esa centralidad la ha producido la brutalidad del trato a las mujeres que caracteriza a nuestro país. Digámoslo ya, nuestro país da vergüenza, da vergüenza el maltrato a las niñas, a las mujeres jóvenes, a las adolescentes casadas obligadas a maternidades evitables, que eh, eso es el país que tenemos. Pero también tenemos un país fincado por mujeres y hombres que han ido construyendo la igualdad. La igualdad entre mujeres y hombres, primero un poco de lado, se prefería hablar de otras igualdades pero desde hace un tiempo, en esta casa, por ejemplo, la igualdad es central a la política electoral de nuestro país. No por nada estamos en la legislatura de la paridad. Y esa legislatura de la paridad la construimos mujeres y hombres, feministas, convencidos de la igualdad ontológica de mujeres y hombres, esa igualdad basada en la equivalencia humana de mujeres y hombres. ¿Por qué somos equivalentes? Porque queremos, porque se nos da la gana, porque necesitamos ocupar la mitad del mundo y tener ese espacio para desarrollar nuestra creatividad, nuestra vida, el aporte que hacemos a la vida de cada una, pero el aporte que hacemos a la colectividad. La causa feminista de las mujeres es también la causa feminista de hombres que tienen perspectiva feminista y que están con nosotras asumiendo un espacio. Hemos avanzado nosotras, sobre todo mujeres, identificando quiénes son los hombres agresores de mujeres, quiénes son los machos que se atreven a estigmatizar a las mujeres, quiénes son aquellos que dañan con violencia a mujeres y niñas y cometen actos de violencia feminicida. Hemos avanzado. Incluimos, por ejemplo, diferenciar el trato y aquellos hombres violentos hoy encuentran una definición legal en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. También en los códigos penales de todo el país y en el Código Penal Federal, encontramos identificados a los delincuentes. Hoy podemos hablar de hombres pro-democracia, de hombres pro-igualdad, pero también podemos identificar a aquellos que insisten en vilipendiar a las mujeres. Y cada vez más mujeres tenemos más conciencia de género positiva y no nos creemos el estigma que han sembrado en nosotras. Nos dedicamos cada día a erradicar esa plaga nefasta y terrible y con todo, cada día nos levantamos con nuevos nombres de niñas y mujeres que han sido cruelmente asesinadas, que son víctimas de feminicidio, como dijeron mis compañeras aquí, por el solo hecho de ser mujeres. O sea, estamos ante la última y nefasta desigualdad en el orbe entero, que es la desigualdad de género. Y esa desigualdad para mantenerse como algo estructural, y quiero subrayar la palabra estructural, no moral. La moral viene después. Hay que entender que es la estructura del mundo la que forja los sujetos y los objetos de ese mundo, que luego ya harán ideología, mito, leyenda, canciones, chistes, vulgares, lenguaje soez contra las mujeres. Todos son feminicidas quienes recurren a eso, porque están construyendo un caldo de cultivo para que la ira de hombres violentos se despliegue contra mujeres y niñas. Tenemos que hacer cambios efectivamente en la cultura, pero tenemos que hacer cambios en la estructura social. Necesitamos la igualdad social, económica, laboral, política, jurídica, normativa de todas las normas, participativa también. Necesitamos esos cambios y luego tenemos que hacer cambios a la moral, como lo hacen todos los días las personas al vivir. Hasta que finalmente, si perseveran, se los digo por experiencia, desarrollarán una ética del siglo xxi, una ética de la democracia en la convivencia, una ética del respeto a la integridad de los cuerpos, de las mentes, de los afectos de las mujeres y las niñas. esa ética es una ética feminista. Es el feminismo el que ha planteado que somos equivalentes. Son nuestras antepasadas. Y estoy viendo a una morada preciosa allí, como muchas que están acá. Bueno, unas canosas, otras moradas, otras yo como revueltilla, Angélica más o menos, Andrea Supernegra, muy linda. Bueno, en fin, el tema es que feministas de todos los tiempos hemos construido una filosofía fundamental sin la cual no se entendería la historia. Entonces, vale más que de una vez asumamos que el feminismo es probablemente, bueno, quito probablemente, es la transformación cultural. Más importante que hemos promovido las mujeres como género en la historia. Eso es el feminismo y por tanto no debemos enajenarnos del feminismo. Necesitamos conocerlo, leerlo, olerlo, marcharlo, hacer pintas como están haciendo las jóvenes en las calles de esta ciudad y de este país. Esas jóvenes merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo. Yo por lo menos las convoco a que seamos voz, sustento, apoyo, certeza para estas jóvenes que están tomando la estafeta, tanto que se decía antes, hay que pasar la estafeta, bueno, pues llegaron y la han arrebatado con ese brío maravilloso que tienen las jóvenes. Y me parece que merecen nuestra escucha, nuestra ponderación y desde luego la exigencia junto con ellas, al lado de ellas, de los derechos humanos para las mujeres y desde luego para los hombres también porque el feminismo no es sexista eh, ponderamos a las mujeres bueno tal vez porque somos mujeres muchas de nosotras pero también por una opción política feminista que se acuerdan de la otra opción que había por los pobres bueno pues nosotras no o sea no queremos que haya mujeres pobres. Nosotras estamos en la opción por una igualdad incluyente, incluyente, no jerárquica, donde no haya supremacismo ni de género, ni de clase, ni de grupo socioeconómico, ni de raza en este país tan racista, ni etnocida, no es así. Pero queremos que haya... Igualdades transversales, longitudinales, tutti frutti, o sea, como se nos pegue la gana, pero hacer de esto el pilar de nuestra interpretación política de las cosas. No hay feminismo sin filosofía. Y por lo tanto, yo les invito a hacer clubes, grupos de estudio del feminismo. Eh, grupos, digamos, donde nos enseñemos unas a otras y unos a otros y todos para poder dar el gran paso que tenemos que dar para erradicar, dice la convención Belém do Pará, usando una palabra fuertísima: erradicar, con doble R, para que suene bien. No queremos disminuir, no queremos hacer que haya solo menos crímenes, no queremos que a las mujeres eh, se les violente un poco menos, no, queremos todo. Queremos erradicar por completo, porque se puede, el feminicidio y la violencia feminicida en nuestro país. Se puede. La teoría feminista, la teoría política, la historia, la antropología, eh, la ciencia política plantean con claridad que si se erradica la desigualdad, se erradica la violencia. Esa es la, la relación entre ambos conceptos, categorías y ese es el vínculo que hay ahí. Entonces, por favor, no vengan a decirnos, ni siquiera de mañana, ni siquiera muy tempranito, no vengan a decirnos que vamos a cambiar la moral y que vamos a hacer buenas costumbres. Es al revés. Primero hagamos buenas costumbres y de ahí se desprenderá ya no una moral, una ética. Una ética para vivir conforme a la libertad conforme a la igualdad y conforme al desarrollo de cada quien. Eso es lo que queremos desde el feminismo. Entonces, que no se nos diga, por ejemplo, que hay mano negra en este movimiento feminista en México, se ha dicho siempre cuando yo me inicié en los movimientos estudiantiles de hace... No sé cuántos, 60 años, qué barbaridad. Igual se decía que eh, había infiltrados, que había gente del coro fácil, un presidente así nos llamó: silencio, jóvenes del coro fácil. Y nosotros dijimos: ¿Cómo vienes a callarnos en nuestra casa, en la universidad? Cállate, cállate. Y se cayó y era el presidente de la República. Siempre identifican cualquier movimiento con que vienen otros a hacerlo a nuestro país como si fuéramos eh, masa amorfa, colonizable, ideológica y políticamente. Y no lo somos. En el caso de ahora, somos feministas, comprometidas y comprometidos. Estamos por la erradicación del feminicidio que solo se puede lograr con la erradicación de la violencia feminicida. ¿Qué es la violencia feminicida? Es la categoría mayor. Es el conjunto de hechos que violentan los derechos humanos de las mujeres y las niñas y las colocan en una condición de fragilidad brutal, al punto de que siguiendo nuestras investigaciones podemos saber dónde va a haber feminicidio, podemos preverlo, porque tenemos ya instrumentos de medición, tenemos georreferenciada la violencia contra las mujeres y las niñas, ahí les traje varios libros cuando inventamos la georreferencia para decir por qué en este municipio hay feminicidio, pero en el de enfrente no hay feminicidio y es el mismo municipio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que en un sitio se condensaron todos los elementos que conducen a una muerte violenta por parte de hombres violentos. Es más, si analizamos sujetos, podemos saber si cada persona puede ser, puede cometer actos de ira brutales, misóginos, como son eh, los actos que conducen al feminicidio. Quiero decirles que siempre muy amablemente me presentan como quien acuñe la palabra feminicidio. Sí es cierto, ¿eh? Sí. Vengo aquí a decirlo. Pero, 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 ojo, esa palabra es la transformación de otra palabra, que fue la que a mí me sirvió de clave para entrarle al feminicidio. Y esa palabra es in English. ¿Mm? Es femicide. Femicide más chiquita que es la mía, que es un poco más grande. Y esa femicide es de Diana Russell, Jill Radford y Judy Stop y no sé quiénes, todas las colegas que están compiladas en dos obras extraordinarias que produjimos eh, en la Cámara de Diputados, aliados con la Universidad Nacional autónoma de México, para traer a México el debate sobre el feminicidio. Son dos libros. Uno sobre el feminicidio se llama La política del asesinato de las mujeres. Así lo tradujimos, femicide, femicidio. Pero ya cuando vino a México Diana Russell, invitada por nosotras, entonces... Eh, le propusimos que aceptara femini, feminicidio, en inglés feminicide. Y oigan, ya se dice en todas partes feminicide, porque pegó el chicle y porque el contenido del delito es lo que importa. ¿Y cómo lo construimos epistemológicamente? ¿Lo construimos así? Diana Russell y Jill Radford consideran mm, aspectos del feminicidio, pero uno de ellos para ellas es central, es la misoginia de hombres contra mujeres y dejan ahí la definición. Y luego hacen más definiciones, feminicidio lésbico, feminicidio infantil, feminicidio íntimo ahí ya se ponen un poco más descriptivas, de acuerdo con el tipo de relación entre víctima y victimario. Por eso dicen feminicidio infantil, por ejemplo, para nombrar el feminicidio de Fátima, que estamos nombrando en este momento con una gran intensidad. Feminicidios, todos esos. Y diez autoras más que refieren al feminicidio en sus países, por ejemplo en Estados Unidos, al feminicidio en Israel, al feminicidio en Egipto. Al... Hay eh, pensadoras, investigadoras, científicas que han trabajado el tema. Eso fue hace 20 años. Trajimos ese debate aquí, creamos comisiones. Aquí está Lucero Saldaña, mi querida colega de toda la vida también ha presidido comisiones angélica de la peña bueno con otras comisiones coaligadas aliadas siempre eh, juntas juntas haciendo lo que lo que hacemos el feminicidio yo le aumenté y como le aumenté cosas le aumenté una sílaba que es ni entonces es poquito hay que decirla completa, feminicidio, porque yo le puse otra, otra condición que encontramos en la investigación científica en todo el país, y es que el Estado es parte del problema. El Estado mexicano es parte de la violencia feminicida, es parte del feminicidio. El feminicidio no es solo el acto de matar, es el acto de matar a una mujer, es el acto misógino de matar a una mujer con una enorme tolerancia social. La sociedad tolera la violencia contra las mujeres con una gran holgura, permite la violencia contra mujeres todo el tiempo en espacios cuerpo a cuerpo, persona a persona, en espacios privados, en espacios públicos, institucionales, incluso, como lo vemos ahora, educativos, que deberían ser, por el contrario, esos espacios, la vanguardia de cambios importantísimos en la cultura política en nuestro país. El feminicidio, entonces, incluye al Estado como parte de los componentes de esta violencia feminicida. Incluye al Estado, lo dice también está allá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando, después de un juicio que duró más de un año, y aquí tenemos a Andrea Medina, mi queridísima amiga del alma y compañera, que estuvo en el juicio, eh, en una parte de, de tu intervención, en el juicio de campo algodonero que se hizo eh, con la Corte. La Corte, después de un año, y véanlo porque lo publicamos, ahí están las intervenciones de personeras del gobierno, que son las que van a contestar cada vez, lo único que avanzaban... En, en cuando declaraban algo en medidas del Estado, era lo que hacíamos en la Cámara de Diputados y en el Senado, o sea, solo el legislativo le permitía al Ejecutivo decir que hacía cosas, pues lo hacíamos nosotras, normando conforme a derecho, desde luego, eh, caminos para enfrentar el feminicidio, pero otras dimensiones del Estado. No lo hacían así. Y eh, la Corte eh, hizo una sentencia. Y la sentencia es que consideró culpable al Estado mexicano por no haber garantizado la vida para Esmeralda. Y olvidé ahorita el nombre. ¿Eh? Claudia. Claudia y la otra. ¿Eh? Sí. Eh, que fueron las, los casos que aceptó la Corte revisar. Otros casos no estaban bien integrados, pero esos tres sí. Y fue el primer veredicto de ese tipo en el mundo. Ningún Estado había sido sentenciado por omisión, por negligencia, por colusión. Y lo dice... Está explicado en la sentencia donde ha sido omiso el Estado, donde ha sido negligente, donde se ha coludido con quienes cometen los crímenes o todos los tipos de violencia y las modalidades de violencia contra mujeres y niñas. Esa, eso es lo que yo le aumenté. O sea. Eh, yo tengo otra formación, digamos, histórica, antropológica, eh, bueno, muy clara, ¿no? Eh, mi querida Diana Russell y Jill Radford son más bien anarquistas y no tienen un, una percepción analítica del papel del Estado. Para ellas todo Estado es opresor, todo Estado está mal y... Bueno, la convivencia ciudadana lo haría mejor. O sea, eh, por eso no incluyeron al Estado en el problema, pero nosotras sí. Nosotras tenemos un Estado que, además, en muchos casos, algunas de sus instituciones eh, se vanaglorian de no tener política de género. Pero nosotras incluimos al Estado para modificar el Estado. La ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que hicimos, esa ley lo que contiene es una visión epistemológica del problema de la violencia contra mujeres y niñas. Nombra, creamos categorías para identificar los fenómenos teorías para no aislar las categorías unas de otras, sino que estén comprendidas en un marco teórico y poder entonces decir hacia dónde hay que ir, qué es lo que hay que desmontar para poder erradicar. Por favor, no digan deconstruir, porque en este tema... No se trata de deconstruir al Estado, se trata de transformarlo radicalmente, radicalmente, para que sea un Estado democrático de género, o sea, para que en nuestro país haya democracia genérica y no eh, la, limitemos la democracia a otros aspectos y en nuestro análisis eh, solo pensemos que... La violencia eh, la viven mujeres pobres o mujeres solas o mujeres de clase eh, baja o mujeres que no tienen eh, quien las acompañe en la vida. O sea, no, no va por ahí. El movimiento MeToo, por ejemplo, ha mostrado, eh, es, es impresionante, cómo mujeres poderosas Mujeres ricas de la lista de Forbes, como nuestra querida conductora de. de ¿cómo se llama? Esta cuata. ¿Mm? No, no oigo, díganme más fuerte. O escríbanme una pancarta. No, ¿eh? Ofra. Ahí está, Oprah, Oprah. Eh, esas mujeres han demostrado que Mujeres poderosas, mujeres famosas incluso han sido víctimas de violación, víctimas de acoso, víctimas de hostigamiento. Hoy el movimiento feminista le ha puesto nombre alrededor del mundo a todos los hechos de violencia contra las mujeres y las niñas. Y bueno, nosotras tenemos que identificar al Estado que no propicia, no garantiza la seguridad para la vida de mujeres y niñas. Y tenemos que impulsar una gran transformación del Estado con perspectiva de género. Hemos dicho, hemos escrito, en la mañana que estaba tomando los libros me encontré fotos firmando con gobernadores compromisos hace 20 años sobre incluir la perspectiva de género, formar a funcionarias y funcionarios, a políticos, los partidos políticos que tengan la responsabilidad de que como instituciones también formadoras de conciencia requieren tener una visión de igualdad de género y propiciarla. Y no que cada vez... Hay que volver a empezar a explicarles por qué la igualdad, por qué la paridad, por qué la equidad. Queremos que eso sea ya un sustrato cultural compartido, tanto como los churros o como el mole, o como vi, mole porque vi al lucero, o como, o como todo lo que compartimos eh, ideológicamente como elementos de unión. Bueno, pues qué maravilla sería que este país de la tragedia feminicida logremos convertirlo en el país que, al, que logre erradicar la violencia feminicida contra mujeres y niñas. Por la vida y la libertad de las mujeres, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marcela Lagarde. Para continuar, invitamos a que pase al frente la consejera electoral Adriana Fabel Herrera. Podemos abrir el micrófono de la doctora Lagarde, por favor. ¿Ya? Bueno, quiero hacer una eh, un aporte, un aporte para el INE, que seguramente conoce todo esto a través de internet. Pero me gustaría mucho, nos gustaría mucho que cuenten ustedes con un acervo material de la primera definición de feminicidio que está aquí. Se llama fin al feminicidio. Oigan ese mensaje. No dijimos que ya no haya tanto dijimos fin porque es posible alcanzar ese objetivo es gracias por señalarlo hay muchas cosas informes de las comisiones eh, porque todo esto lo construimos de cara a los movimientos feministas y de mujeres eh, participaron en foros fue una política abierta para nombrar juntas toda esta ignominia. Y bueno, aquí está publicada, pero también están publicados los avances. Eh, aquí está la sentencia de la Corte Interamericana con un peritaje que hicimos Andrea y yo después con ella, Andrea y yo, eh, un peritaje del caso Campo Algodonero que está incluido con las barrabasadas gubernamentales con las que contestaban funcionarias hola, y funcionarios. Y este derechos humanos de las mujeres, eh, marco jurídico y política de Estado. Aquí está incluida la política. Que no nos vengan a decir, hoy oí en la mañana que el presidente de este país dijo que antes sobre el feminicidio no se hacía nada. No puede ser, no puede ser que nos diga eso, porque además, bueno, sí hemos fallado un poco, porque no hemos logrado que el presidente de la República se exprese con una visión respetuosa y democrática sobre las mujeres y las niñas víctimas y sobre nuestros movimientos legítimos públicos eh, no puede ser en eso hemos fallado pero ojo porque estamos aquí y podemos proponernos por ejemplo hablarle al oído a quien haya que hablarle al oído para que le caiga el 20 de qué se tratan los derechos humanos de las mujeres y las niñas y está también el primer marco puntual que hicimos que es la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero aquí hicimos una explicación, artículo por artículo, para que se entienda de qué se trata, porque luego las leyes son un poco aburridas. Y estas, como las hicimos con una prisa enorme, hasta faltas de ortografía, ¿verdad? Tiene, pero bueno, somos capaces de defender esa falta de ortografía para guardar la integridad de nuestra ley. Y bueno, acá esta es otra versión de la ley. Aquí está el artículo 21 que efectivamente define la violencia feminicida. Y el 20 define la alerta de violencia de género. Me detengo un momento. Llevamos desde 2006 siete cuando ya la ley fue ley eh, aprobada por un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme <laughs> que al leer el decreto ley dijo emocionadísimo qué cosa que defenderemos esta ley y a las mujeres con toda la fuerza de que seamos capaces yo dije este hombre es un violento es un pero pero claro parece eh, de risa pero esa es la violencia que ya vemos como algo natural normal como es su personalidad su carácter a lo mejor no le dieron bien de desayunar algo no es un violento por principio y por final y tenemos que tratarlo como un violento no puede ser que un presidente defendiendo una ley que no tiene violencia, no es una ley que castigue, no es una ley punitiva, para eso está el Código Penal, es una ley que define de línea, propone esa política democrática de Estado. Eso es esta ley. Y bueno, aquí está publicada. Y decir que con muchísimo gusto quisiéramos que se mantenga como un pequeño grupo de textos. Si algunas de ustedes tienen los que han producido, propongo que le pidamos, eh, le solicitemos, hacer un pequeño estante sobre todo lo que hemos ido produciendo durante estos años, todas y las que no vinieron, que también han producido muchísimas cosas. Las feministas somos muy productivas, somos muy propositivas, no somos violentas, proponemos siempre la paz. El feminismo es pacifista hoy en día en nuestro país y eso es una contribución al horizonte que necesitamos para vivir. Dice, y con eso quiero terminar, eh, la declaración de los derechos humanos de 1948, año en que yo nací, por eso me impregné de los derechos humanos. Es también el año del segundo sexo de Simón de Beauvoir, quien sigue siendo para nosotros alguien eh, sustantivo en la historia de la modernidad. Y eh, bueno, en ese año... Se proclamaron los derechos humanos precisamente para eliminar el androcentrismo de la declaración. Y cambiaron todo. Entonces, en un artículo dice las mujeres y los hombres, en otro dice todas las personas, pero nunca más ha vuelto a decir el hombre. Ese, bueno, es una construcción simbólica. De la, del mundo pero no nos dice nada, porque nosotras no queremos ser el hombre. Nosotras queremos ser mujeres de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Eso es lo que queremos ser, investidas de derechos, porque estamos investidas solo de responsabilidades. Queremos derechos y queremos, como dice Hannah Arendt, tener el derecho a tener... Derechos, sí. que es el derecho fundamental. Y bueno, lo último que iba a decir es sobre el 48 en esa declaración de los derechos del hombre que cambió a derechos humanos. En el artículo 29, creo, parágrafo 29 o 30, dice que todas las personas tenemos el derecho a vivir en una sociedad que garantice los derechos humanos para vivir mejor. Eso dice la Declaración de los Derechos Humanos y eso está en la propuesta de Estado que nosotras hacemos en la Ley General de Acceso. Bueno, color incolorado, este cuento ahora sí se ha terminado. El morado, el morado. Bueno, Angélica dice que vayamos. No, que vas tú. Ah, <laughs> Ven acá. Bravo. Bravo. es en la entrega, ¿no? Sí. Bravo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcela, por toda la conferencia que nos diste. Siempre es muy importante este escucharte. Y bueno, pues primero buenos días o buenas ya tardes a todas las personas presentes en este, este evento, a quienes nos acompañan también vía las redes sociales y también agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí. También sean todas las personas bienvenidas aquí al INE, la Casa de la Democracia y también donde siempre encontrarán un espacio para, para reflexionar sobre temas que impactan a la sociedad. También quiero reconocer la presencia de las diputadas federales que nos están este, acompañando, de dirigentes de partidos políticos, de consejeras de los organismos públicos locales electorales, aquí ya vi a varias compañeras, también de magistradas de los tribunales electorales locales, de este, redes de mujeres, tenemos aquí la presencia de integrantes, de mujeres en plural, también del colectivo Bravo. También del colectivo 50 más 1, aquí está Nena y están otras este, integrantes, bravo también. También tenemos estudiantes, tenemos académicas, tenemos activistas y también reconocemos la presencia de mis compañeros, Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, gracias compañeros por estar aquí. Y obviamente de mis compañeras consejeras, Claudia y Dana, que ustedes ya tuvieron el gusto de escucharlas. Y también apreciamos la compañía de los hombres aliados que están este día aquí con nosotros. Este conversatorio, bueno, pues ya se dieron cuenta por qué es tan importante. Porque Marcela Lagarde es una mujer reconocida en México y a nivel internacional que ha aportado al feminismo y ha acuñado diversos términos como el feminicidio y la sororidad. Ella es una mujer que siempre nos hace reflexionar sobre la situación de las mujeres y lo que falta por hacer para tener una sociedad en verdad incluyente. Es una persona que ha tenido la valentía de defender a otras mujeres, obviamente apoyadas también de un grupo de mujeres, y nosotras estamos aquí también para darle este seguimiento a esa lucha. Además, Marcela Lagarde es experta en los temas de las violencias feminicidas y el feminicidio, como ya lo vimos al escuchar su exposición, temas que desafortunadamente están tan vigentes en estos días en nuestro país. Pero sobre todo, Marcela es una mujer de carne y hueso, una mujer con sentimientos, una mujer que es madre, hija, este, tiene nietos y que ella nos sensibiliza sobre estos temas. Y de verdad, Marcela... Te apreciamos mucho que estés aquí este día con nosotras, con nosotros, porque sabemos que has tenido tiempos difíciles, pero de verdad nos encanta escucharte. Te queremos muchísimo y de verdad, acompáñenme con un fuerte aplauso para Marcela porque de verdad es un privilegio que nos esté acompañando en este día. Además, nada más les informo que aquí dentro del, del auditorio del INE casi tenemos 350 personas y tenemos en el vestíbulo del INE otras 50 personas. Estamos hablando casi de 400 personas que nos dimos a la tarea el día de hoy de venirte a escuchar, Marcela. Gracias, de verdad. Ahora, pues la violencia feminicida eh, ya, ya antecede al asesinato de una mujer, ya lo explicó Marcela. Podemos prever dónde va a, a suceder un feminicidio precisamente por las conductas que anteceden a esta circunstancia. El feminicidio consiste en la privación de la vida de una mujer por razones de género simplemente por existir, por haber nacido niña o mujer, cosa que no, es, no escogimos, ¿eh? que quede también muy claro. Es un crimen de odio. Es una situación desoladora que evidencia una crisis de civilidad que muestra que estamos deshumanizados. Según datos de 2018, en México se mata entre 9 y 10 mujeres al día, tendencia que continuó en 2019 y que desafortunadamente estamos viendo que sigue a la alza en 2020 porque hasta ahorita ya van más de 240 feminicidios. México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con más casos de feminicidios, mientras que Brasil ocupa el primer lugar. Por eso debemos celebrar también que el día de ayer en la Cámara de Diputados, se haya aumentado la pena para castigar a las personas que cometen feminicidio. Pero además de elevar las penas, y seguramente eso lo vamos a reflexionar aquí, también es necesario encontrar una solución integral para evitar que se sigan matando a niñas y mujeres, fortaleciendo el tejido social y reforzando la educación, la seguridad, la denuncia, la no impunidad, entre otros aspectos. Debemos también actuar para prevenir los casos de violencia y asesinatos de mujeres y niñas. Y si desaparecen, entonces debemos actuar oportunamente para su búsqueda y localización. Los feminicidios tienen nombre y apellido. Se trata de niñas y mujeres de carne y hueso, de verdad, que fueron asesinadas y no son frías cifras simplemente. Solo para honrar la memoria de las mujeres y niñas asesinadas entre 2017 y 2020, mencionaré algunos nombres. Guadalupe Medina Pichardo, la niña de las calcetas rojas. Lesbi Berlino Soria; Jessica Selena Hernández Mujica. Abril Pérez Agaún. Nazaret Bautista. Minerva N. Isabel Cabanillas de la Torre. María del Pilar González Llamas. Janet Rubí. Ingrid Escamilla. La niña Fátima. Si se hubiera actuado oportunamente, Fátima y otras niñas. Y muchas mujeres asesinadas ahora estarían vivas y no muertas. Debemos sensibilizar a la sociedad mexicana para que entienda que las niñas, las estudiantes, las amas de casa, las profesionistas, las maestras, las profesoras, las madres solteras, las casadas, las divorciadas, todas las mujeres y niñas estamos en una situación de riesgo. Debemos generar sitios de seguridad, pero también... Algo que decía Marcela, que la sociedad ya no tolere la violencia contra las mujeres y las niñas y no tolere los feminicidios. Estamos alzando aquí la voz por aquellas niñas y mujeres asesinadas y que también han sufrido violencia. Y volvemos a exigir, ya basta de violencia contra las niñas y mujeres. No que, nos queremos vivas. Alto al feminicidio. Nos están matando, hay que darnos cuenta. Ni una menos. Justicia para Fátima y las demás niñas y mujeres asesinadas, justicia para todas. Yo ahora sí ya me voy a dedicar a moderar esta mesa. Tenemos, este, bueno, eh, 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 para que ustedes, tanto Angélica de la Peña como Andrea, este, participen y nos den sus impresiones, hasta por diez minutos cada una de ustedes. Gracias. Bien, muchísimas gracias por recibirnos en esta casa que es eh, representación de que tenemos diversidad política y que podemos hacer acuerdos y que el Estado nos da referencias para sostener una democracia. Me parece muy importante en este momento que podamos hablar, disentir, sin que seamos denostadas, sin que se nos falte el respeto y, y espero que esto pueda difundirse mucho más en, en todos los espacios que, que tenemos desde, desde el Estado y la ciudadanía. Eh, estuve como las 400 personas que están aquí haciendo fila, ¿no? viendo la seguridad que se requiere eh, con registros, con perros, ¿no? con toda esta infraestructura que se construye, pero que no es para nosotras. ¿No? Y creo que esas son las paradojas que nos dan rabia, que nos hacen pintar, que nos hacen romper, que nos hacen decir basta. ¿No? También me, me emociona muchísimo que estamos de todas las generaciones aquí de distintas clases sociales, de distintas regiones, de distintas profesiones. Somos una gran diversidad que tenemos un acuerdo muy claro y una meta muy clara, que es la igualdad y que es la libertad. Queremos libertad para decidir. Queremos libertad para ver dónde queremos estudiar. Para dónde queremos trabajar, dónde queremos ir a beber y divertirnos, con quién nos queremos relacionar y con quiénes no también. Y queremos poner muchos nos. Yo hoy quiero hablar de varios nos. <laughs> eh, como abogada, pero principalmente como ciudadana, me parece que tenemos que recuperar nuestro conocimiento de la ley. Necesitamos recuperar cuáles son las instituciones que tenemos, a qué están obligadas y tenemos que saber cómo exigirles. Las noticias y las declaraciones de nuestras autoridades, sean presidentes, senadoras, coordinadoras de partidos políticos, son irrespetuosas, están fuera de la ley. Nos están pidiendo creatividad. Nos están pidiendo paciencia, nos están pidiendo silencio, pero no, vamos a gritar y vamos a decir que queremos que ellos cumplan la ley, que la conozcan. El hecho que representantes políticos de este país digan que la causa del feminicidio es el neoliberalismo, habla de una ignorancia total de la ley. ¿Eh? Sí. Este país prohibió la discriminación en el año 2001. Inauguramos el siglo, este siglo que vivimos, finalmente diciendo que no queremos vivir ningún tipo de discriminación. La CEDAW, nuestros compromisos internacionales. Parten del reconocimiento de que hay una construcción social que está limitando nuestros derechos, que está limitando nuestras libertades. Si quienes nos gobiernan y quienes nos representan no conocen la ley, no podremos tener un Estado de, dere de derecho, no podremos tener garantizada nuestra vida y nuestra libertad. Por eso tenemos que saber quiénes están ahí. ¿Para qué están obligados? ¿Cuáles son los lugares que están ocupando? Entonces, mis colegas abogadas, feministas, algunas están entrando en una, un desazón en relación al derecho. Y dicen que ¿para qué el derecho? ¿Para qué el Estado? Yo digo que como nunca, el derecho y el Estado son nuestro referente y nuestra herramienta para transformar la sociedad. Pero tenemos que saber usarla. ¿Ah? Eh, el derecho nos puede dar definiciones, el derecho nos da principios claros hacia dónde ir. Dijimos, no queremos discriminación. ¿Qué sí queremos entonces? Queremos igualdad y queremos libertad. Y si vamos a prohibir la discriminación, vamos a prohibir todas las formas y expresiones de esa discriminación por cualquier motivo. Y en ello también... Cualquier forma de expresión que incluye la violencia. Nos siguen diciendo que la violencia contra las mujeres es un concepto subjetivo. No hay nada más objetivo que medir cómo los actos obstaculizan, anulan o menoscaban nuestros derechos y libertades. Cada hostigamiento sexual a una estudiante limita el derecho a la educación. Cada acoso sexual en el lugar de trabajo limita nuestros derechos laborales. Cada hostigamiento en la calle limita nuestra libertad de transitar, de decidir por dónde queremos estar. Es objetivo, son derechos y son libertades, no hay nada subjetivo. Subjetivo es su conflicto de valores, como lo ha dicho Ana Rubio. Nosotras creamos, como ya lo dijo Marcela, las leyes. Y no ha sido solo nuestro. Hicimos todo un proceso de consenso, de pacto, de densidad para comprender estos elementos. Pero si no le damos vida a esa ley y dejamos que quienes lo operan pongan ahí su subjetividad y sus valores que no corresponden con la Constitución, entonces sí hay un conflicto. El conflicto es de ellos, que no entienden cuál es la constitución que tenemos, que estamos buscando la igualdad, ¿eh? que estamos buscando la libertad. En ese conflicto de valores nos hemos dado indicadores y nos hemos dado herramientas. El mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará habla de indicadores de cumplimiento de esas obligaciones y nos dice que para acceder a cualquier derecho debe de haber igualdad y no discriminación para todas las mujeres, pero también debe de haber acceso a la justicia. Si en las universidades nos están diciendo que denunciemos en el Ministerio Público, se viola nuestro derecho al acceso a la justicia. La Constitución dice toda autoridad en el ámbito de su competencia debe de investigar, sea patronal, sea escolar, sea del ámbito que sea. También nos hablan los indicadores que necesitamos información y necesitamos mecanismos de participación. Si no hay información y tenemos décadas exigiendo los datos específicos, no podemos decidir no hay libertad real si no hay datos concretos, si no hay mecanismos para que podamos realmente expresar lo que queremos, no hay libertad. Por eso son estos tres principios fundamentales de todos derechos para su operación. Igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, acceso a la información y participación. Pero también nos hemos dado unos indicadores que son fantásticos, que son para evitar la simulación. Hemos dicho, hay indicadores de estructura, hay indicadores de proceso y hay indicadores de resultados. Nos siguen dando datos que solo son de estructura y lo que estamos experimentando son los resultados. Y por eso nos da rabia y enloquecemos de coraje porque no corresponde lo que nos dicen con lo que vivimos. Pero tenemos herramientas para medirlo y tenemos herramientas para decirles dónde está la falla, como decía Marcela. Pero necesitamos conocer cómo medimos eso, desde dónde sacamos esos datos. Necesitamos una ciudadanía muy exigente y muy conocedora para que no nos digan la versión que quienes están gobernando quieren que tengamos. Además, tenemos categorías operativas. Hemos dicho, de cada principio y de cada indicador necesitamos saber cómo se aterriza en los formatos, en la normatividad interna. ¿Quién sí puede entrar, quién no puede entrar? ¿A quién sí se le registra, a quién no? ¿Por qué? Todo ese aterrizaje fino es parte de lo que necesitamos como ciudadanía. ¿Cuánto presupuesto se asigna? Viene el 8 de marzo y a todas nos están pidiendo un montón de conferencias, cursos, etcétera, sin recurso, gratis. ¿no? Porque para esto no hay dinero, ¿no? Queremos todo el dinero para la igualdad, no para la seguridad con eh, armas, con otras cosas. Queremos los recursos para esto y que nos digan cuánto se gasta. Y queremos también recursos para desarrollar las capacidades institucionales. El personal de acceso a la justicia, el personal que construye la información, quienes están en los espacios donde se supone que vamos a participar, no tienen idea de la igualdad, no saben qué es la discriminación. En campo algodonero la corte se lo ha dijo a México has gastado mucho dinero y nadie que ha entrado a esa capacitación sale sabiendo qué es la discriminación de qué constitución hablamos entonces ¿Ah? eso es lo que hay que exigir y ahí con todo el respeto a nuestras colegas diputadas yo no felicito que aumenten la sanción porque el nivel de impunidad que tenemos. Ni el 95% de los casos se judicializan. Hay impunidad. ¿De qué nos sirve aumentar la sanción? Queremos recursos, queremos que ustedes vigilen el cumplimiento de las obligaciones, pidan la información que no nos dan, que podamos decidir desde ahí. Desde esos lugares... Pienso que también es muy importante que volteemos a ver a las trabajadoras y trabajadores que están operando la ley. Los hemos abandonado. No tienen seguridad social, tienen pésimos salarios, no hay condiciones adecuadas para su trabajo. Muchas personas están trabajando por compromiso, operando la ley, sin recursos. Necesitamos exigir que esas personas tengan todas las condiciones para entonces sí cumplir. Pero si todas estamos aportando en la precariedad, ¿no? esto no va a tener un camino ni un buen final. Necesitamos conocer esa densidad de aspectos para que la ley tenga sentido y cada una distribuirnos qué exigimos y desde dónde vigilamos para que pueda realmente existir lo que hemos anhelado y hemos aportado y seguimos haciendo, que es construir la libertad y la vida digna de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, maestra Andrea Medina Rosas. Creo que tu intervención ha sido muy importante y das exactamente en los elementos que necesitamos pues para ir erradicando la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Ahora sería el turno de la diputada este Angélica de la Peña, ella obviamente es Coorganizadora de este evento, y la verdad es que lo que nosotros hicimos desde el INE fue ofrecer el espacio, pero de verdad ella fue la que ya tenía organizado. Entonces, muchísimas gracias, Angélica, y gracias por toda la convocatoria. Adelante, gracias. por favor. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todas ustedes, a cada una de ustedes que están aquí amorosamente con Marcela Lagarde. Me parece que eso es algo que eh, tenemos que agradecerles a cada, una, a cada una de las que están aquí, quienes pudieron llegar, quienes nos están viendo desde el Internet eh, siguiendo este conversatorio de Marcela. Yo quiero referirme eh, un poco, bueno, en principio estoy totalmente de acuerdo con Andrea, eh, aguas con el populismo jurídico. Lo que aconteció con esta situación de elevar a no sé cuántas, casi llegando a la cadena perpetua, hay que recordar que la cadena perpetua está prohibida en la Constitución. Entonces, no es por ahí. Y me parece que es importante para nosotras eh, destacarlo porque hay una marea horrenda que quiere regresarnos al sistema de justicia inquisitorio. Y eso no lo podemos permitir. Y eso forma parte de esos, de esos preceptos, de ese sistema que se contrapone con el sistema garantista, el debido proceso legal, este nuevo sistema de justicia penal en el que todavía no acabamos de aterrizar. Por eso eh, me parece eh, muy importante, así como hago esa observación, también quiero, quiero felicitar a las diputadas porque se unieron todas. Para evitar que saliera adelante esta iniciativa de querer derogar el feminicidio. Merecen un aplauso todos ustedes, de todos los partidos. Y, y además, quienes seguimos las comparecencias de ustedes, de veras sin desperdicio, su participación fue importantísima. ¿Y qué fue lo que permió en detrás de la participación de las diputadas con el señor fiscal general de la República? Pues recordar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Allí escuché a Marta Tagle con una intervención brillantísima, a Dulce María, a todas ustedes, a Lorena que está dando la batalla allá a Guadalupe, es decir, a todas y a cada una de ustedes, Lucero, que siempre tiene toda la vida en la palestra. Ahorita las vamos a escuchar a ellas. Pero saben que es importantísimo hacerse escuchar para evitar estos retrocesos. Hoy, ayer y antier, siempre ha habido resistencias a que una ley vanguardista como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que armoniza la Convención Belendo para, pero también la CEDAW, por supuesto que no les gusta a los señores. ¿Por qué? Porque efectivamente está llamando a trabajar. Claro que la prevención es fundamental, claro que hay que atender, claro que hay que también establecer tipos penales para sancionar, pero sobre todo nos llama la, a la erradicación de la violencia de género, a la violencia que se perpetra contra las niñas desde que nacen y hasta que mueren y son adultas. De tal manera que es muy importante que sigamos insistiendo en que la ley es verdad, hay que perfeccionar las leyes, pero tenemos que verla en el contexto de su aplicación. Y no hay una aplicación modelo ni en ningún estado o municipio, mucho menos en la federación, que nos diga, este es lo que nos dice la aplicación de la ley y esto sí funciona, esto no funciona. Antes de que apliquen las órdenes de protección de emergencia y preventivas, las quieren modificar trastocando totalmente a darles una configuración de naturaleza jurídica que no tiene. Las órdenes de protección están diseñadas para que los policías preventivos puedan entrar. En cuanto a, hay un aviso de que en la casa vecina están violentando a una mujer, en ese momento entran. Y perdónenme, si eso hubiera pasado, Ingrid estuviera viva. Eso no nos debe quedar duda. Si hubieran llegado los policías en el momento que los vecinos escucharon noche tras noche, como nos lo han informado, ella estuviera viva. Pero también también es importante que, como nos lo recuerda Marcela en su intervención, el que ella esté hoy aquí en el Instituto Nacional Electoral tiene que ver con la construcción de la ciudadanía de las mujeres. Nosotros y nosotras, particularmente las mujeres, hemos sido testigas también de este proceso articulador de fomentar la ciudadanía de las mujeres, pero no solamente, también de las consultas infantiles y juveniles. Porque allí las niñas y las adolescentes menores de 18 años de edad, por supuesto que es necesario que se les reconozca su, su ciudadanía aunque no vayan a votar. Quizá lo que falta, que es algo que siempre diremos con toda propiedad, pero con toda contundencia, es que lo que resuelven las niñas y los niños en esas consultas sea tomado en consideración. ¿En qué? En la política pública. En la política pública, las niñas y los niños tienen claramente definido qué es lo que hay que hacer para resolver y detener los estragos del cambio climático, para garantizar lo que necesitan para tener una vida sin violencia en la escuela, para cómo tienen que ser tratados por sus padres, por sus madres, por quienes tienen la custodia o la tutela de esas niñas y esos niños. De tal manera que eso construye la ciudadanía de quienes queremos continúen con esta estafeta justamente para trabajar hacia la erradicación de todas las formas y tipos, todas las, corrijo, no son formas, son tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, como bien lo señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y miren, voy a terminar porque quiero escuchar a nuestras diputadas. Conste, digo, nuestras diputadas, porque son nuestras porque nos representan, porque están allí trabajando todas justamente para avanzar en esta estafeta que Marcela nos ha hablado, de que hemos venido heredando de otras mujeres en otras etapas, épocas del mundo, pero que somos efectivamente precursoras y dejaremos a otras para continuar en este gran propósito hacia la construcción de la equivalencia humana, como efectivamente también... Eh, esta categoría acuñada por marcela en la que nos ha formado es necesario es necesario que articulemos las leyes que nos hemos dotado esas leyes que están inscritas en lo que el artículo primero de la constitución señala es decir la construcción de un estado de derechos no solamente el estado de derecho que lo integran todo el marco jurídico, sino el Estado de Derechos. Y la ley de acceso es muy importante junto con la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Verdad, Lucero? Lucero. Claro. Y por supuesto también, y lo digo porque la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, señala con toda precisión. En el segundo capítulo del título primero, dedicado especialmente a niñas y niños menores de 18 años de edad, que cuando hay reporte, noticia o hay una denuncia de que una niña o un niño ha desaparecido, inmediatamente se le busca. Pero no solamente, si es menor de 18 años de edad, inmediatamente se abre la carpeta de investigación. Y lo que hoy nos tiene conmocionadas en las noticias horrendas de todos los días es precisamente el feminicidio, porque es un feminicidio de Fátima. Y yo propondría que la alerta Amber, que está tomada en cuenta por una niña también en las mismas circunstancias de Fátima, y los padres lucharon, su papá y su mamá, para tener este mecanismo de emergencia que moviera a las estaciones de radio para buscar y decir acaba de desaparecer una niña. Desgraciadamente el caso de Amber la encontraron muerta, pero se encontraron también con otra cuestión a partir de la autopsia. La niña Amber, de la misma edad de Fátima, ¿sí? La mataron después de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si se hubiera buscado... Si las autoridades hubieran cumplido con su responsabilidad y no estar pensando que pasen 72 horas, yo cuando oigo ese tipo de cuestiones digo yo, pero qué barbaridad. Tenemos funcionarias y funcionarios que no leen las leyes. Necesitamos que conozcan las leyes, necesitamos que lean las leyes, necesitamos que ese, como dice perfectamente bien Andrea, se doten de las expertas y expertos que les eduquen, que les sobre todo, les actualicen en estas nuevas leyes que forman este marco jurídico de este nuevo Estado de Derechos que hemos construido desde el Congreso y el Congreso Permanente. De tal manera que es necesario que ciertamente quienes están al frente de estas instituciones pues entiendan que cuando se hubiesen buscado de manera inmediata y si hubiesen investigado de manera inmediata, como dice la ley, seguramente también igual que con Ingrid, igual que todas las mujeres que han sido asesinadas, efectivamente Fátima estuviera vida. ¿Por qué? Estuviera viva. ¿Por qué? Porque, como también Marcela lo dice, todas las muertes de mujeres, por serlo, el feminicidio, todas las mujeres asesinadas son muertes prevenibles. La verdad, eso quiere decir muchísimo. Quiere decir que no hay justificación para que hayan perdido la vida ninguna de estas mujeres que hoy, por desgracia, están engrosando los datos del feminicidio, que como efectivamente decimos, es una vergüenza que el país, que México, esté siendo conocido nuevamente por esta crisis esta crisis de violencia contra las mujeres, pero sobre todo también está siendo conocido y eso nos al alienta mucho a quienes como yo ya vamos de salida, que las chicas hoy están cocinadas aparte. Y eso me parece que merece un aplauso a todas esas chicas, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras sobrinas que están saliendo a la calle que no se dejan, que nos recuerdan cómo fuimos nosotras como adolescentes y que efectivamente dicen basta, basta. Muchas gracias por su atención y preste a escucharlas a las diputadas. Gracias, Angélica de la Peña por tus comentarios. Bueno, pues muy este, insistente en que tenemos que seguir actuando, en que tenemos que tomar en cuenta también lo que dicen nuestras niñas, los niños, los adolescentes. Ahí tenemos la consulta infantil y juvenil que hace el INE con temas que, que se van recogiendo de cuáles son sus inquietudes, el Parlamento Infantil. Y creo que sí falta eso, que se le dé seguimiento para ver cómo van a actuar las distintas este, autoridades. Pero pues gracias por resaltarlo, Angélica. Y yo también co coincido con que. Vale más la vida de una mujer, de una niña, que las pintas que se puedan hacer a monumentos históricos, a las puertas del Palacio Nacional. Y debemos indignarnos, pero de verdad, por las muertes de las niñas y de las mujeres y la violencia que se sufren todos los días. Eso es lo que nos debe de indignar. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las comentaristas. A continuación daremos paso a la mesa de las diputadas federales de la 64 legislatura, por lo que les pedimos a las diputadas que pasen al frente y a las comentaristas que sigan con nosotros del lado del público. Muchas gracias. Mariana Herrera. Gracias. Ahora vamos a continuar con la mesa de diputadas federales de la legislatura, yo diría, de la, de la paridad. Y tenemos con nosotros a, Mas, a Marcela Torres Peinberg, por favor, un fuerte aplauso. Bravo, Marcela. A Lucero Saldaña Pérez, que también nos está aquí. A Lorena Villavicencio Ayala. Bravo a Guadalupe Almaguer Pardo adelante y a Marta Tagle Martínez bravo de verdad muchísimas gracias por estar aquí y bueno pues nos han dejado pues varias varios temas a tratar no ya hemos escuchado lo que es el feminicidio, las violencias feminicidas, ya también platicamos un poquito de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y el aumento de las penas. Hay personas que estamos de acuerdo, otras que no estamos de acuerdo. Entonces, este, pues este foro precisamente es de discusión y es un privilegio, queridas mujeres diputadas federales, que estén aquí y ver cómo cada día hacen su mejor esfuerzo para que se escuche la voz de las mujeres en la Cámara de Diputados. De verdad, muchísimas gracias. Y por orden de que tengo aquí, el orden que tengo aquí marcado, le daríamos el uso de la voz a Marcela Torres Peinberg, hasta por 10, hasta 15 minutos. Adelante, Marcela, gracias. Donde tú te sientas más cómoda, si quieres aquí sentada o ahí en el podio. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecer, agradecer desde luego al INE, agradecer a Adriana Fabela, agradecer a Angélica de la Peña eh, la invitación a tener esta, pues este honor, esta oportunidad de compartir con amigas, con compañeras tan talentosas, desde luego, bueno, pues eh, con una mujer verdaderamente... Que ha hecho historia importantísima para hombres y mujeres en México, para la justicia en México, que es Marcela Lagarde. Es un honor poder compartir contigo este foro, así como compartir con mis, con mis compañeras y con todas ustedes que están el día de hoy aquí, con un tema, con un tema muy difícil, muy duro, por el lado que se le quiera ver. Eh, ¿Qué es este? Es el de la violencia, es el, de, el de, los, de los feminicidios. Estamos aquí por una emergencia nacional, esa es la verdad. La violencia en contra de las mujeres en su peor expresión, los feminicidios. Hemos tenido últimamente, y no las voy a repetir, eh, noticias que verdaderamente desgarran, desgarran el corazón, desgarran el alma de lo que pasa en México con nuestras niñas, con mujeres que podemos ser cualquiera de nosotras y que mueren, mueren torturadas, mueren víctimas del odio. Porque hay muchos hombres, y me ha tocado, que dicen pues no es cierto su lucha, hay más hombres que mujeres que mueren en México todos los días. Es cierto, si nos de, en forma violenta, ¿no? Se refieren ellos. Es cierto. Sí, si nos vamos a las cifras, es cierto, mueren más hombres que mujeres en este país, pero no mueren por ser hombres. No mueren por odio que les tienen sus parejas o personas que de plano abusan de su condición de ser mujer. Esa es la diferencia principal entre un feminicidio y un homicidio, que además ahora, pues nada alentador, ¿verdad? Para mí por lo menos, pretenden desaparecer el término. Después de ver esta, esta lucha de tantos años, ¿verdad? Que ha costado poner en la mente y en el corazón que hay mujeres que mueren por odio, por ser mujeres, por ser niñas. Tanto trabajo que ha costado y ahora resulta que pretenden borrarlo. La ONU tiene una, una, un estudio en donde dicen algo que me marcó. Y dicen, eh, en justicia solo se atiende lo que se mira. ¿Verdad? Por eso es que es tan importante que se mire el feminicidio como término. Ahí está la grandeza de Marcela Lagarde y de ese término. Porque en justicia solo se juzga y se castiga lo que se mira. Por eso es que hay que defender el término hasta eh, donde tope. Pero no nos los pueden quitar. Porque no es lo mismo que muera un hombre por violencia a que muera una niña o una mujer por el hecho de serlo. Creo que no hay nada alentador, desde mi punto de vista, que vaya diciéndonos que vamos en mejor ruta, ni las cifras oficiales, ni los hechos. La violencia, como ya se dijo y no quiero repetir, porque traigo todo un, un eh, texto, pero no quiero repetir, quiero irme a cosas que no se han dicho, la violencia no empieza en el feminicidio. Ya nos lo dijeron brillantemente aquí la... la consejera que abrió el evento. Se va construyendo. Y es por eso que hay que visibilizar todos los tipos de violencia que existen, ¿verdad? Está este camino que se recorre para llegar finalmente al feminicidio. Y no es nada alentador lo que vemos. Desaparición de estancias infantiles. Uno diría, ¿qué tiene que ver eso con, con violencia? Muchísimo. Esas niñas ahí estaban siendo cuidadas de manera mucho más profesional. Esa madre de familia podía ir a trabajar o a dedicarse a lo que ella guste sabiendo que sus hijos estaban cuidados. Pero eso no importó, se borró el presupuesto y nadie dijo nada de la sociedad mexicana. Dos, se le quita el presupuesto a los refugios que es la última instancia de una mujer violentada. De por sí eran pocos, de por sí el presupuesto era escaso, de por sí faltaba mucho más refugios para mujeres violentadas, pero se quitó el presupuesto, adiós, eso no es importante. Eso es el caminito que se va recorriendo para llegar finalmente a estas cifras terribles de feminicidio. Hay un tema que no se ha tocado, me voy a ir a todos los temas que, que yo he visto que no se tocan. Y es que a nivel federal hay siete causales que, que eh, existen para determinar que un asesinato a una mujer fue feminicidio. Sin embargo, estas siete causales, estas siete causas, estas siete razones, en nuestros estados, yo vengo de Querétaro, seguramente eh, hay de otros muchos lugares de la República, son distintos. A lo mejor no son siete, sino son tres, o son dos, o tienen otros que estos siete no incluyen. Entonces necesitamos como legisladoras trabajar en lo uno, en certeza, en definir claramente qué es el feminicidio y cuáles son sus causas y homologarlo, trabajar con nuestras diputadas y diputados locales para que sea lo mismo en Chiapas que en Chihuahua. Otra cuestión que no se ha mencionado y que es este camino que se va recorriendo poco a poco hasta llegar al feminicidio. Tiene que ver con, con un tema que he trabajado y que me ha costado y que les, les platico a, a las que están aquí para que me ayuden, porque está en muchas de las comisiones donde ellas están, y tiene que ver con eh, el embarazo en niñas y en adolescentes. Parece que no está conectado al tema que nos convoca y claro que lo está. Según la OCDE, del cual conforman 37 países, México es el país que tiene el mayor número de niñas y adolescentes embarazadas de los países miembros. Niñas de 10 años, ¿eh? a partir de 10 años. Claro, en ese estudio de la OCDE lo que dice es cómo no va a haber violencia si se eh, embaraza una niña o un niño adolescente. ¿Cuál estabilidad emocional de un adolescente para tener además la carga de un hijo? Eso eh, acerca mucho más a la violencia. ¿Cuál estabilidad económica? No? La presión debe de ser fuertísima en un jovencito que embaraza o a una jovencita misma que quede embarazada. Y tiene que ver también, desde luego, con la creación de oportunidades para nuestras niñas. En un estudio que se llama El Mexicano Individualista Salvaje se los recomiendo muchísimo. Dicen, le preguntan a los jóvenes mexicanos, jóvenes y mujeres y hombres, ¿cuál es el valor positivo que asocian a ser mexicanas o mexicanos? ¿Qué les gusta? ¿Cuál es el valor más importante de ser mexicanos? ¿Ustedes saben cuál es la respuesta más frecuente? Se las voy a decir. El chicharito Hernández. El chicharito Hernández. Es la respuesta más común, más frecuente. No es un valor, es una persona. Pero sí te habla mucho de que es una respuesta dada seguramente por hombres. Está mal, ustedes pueden decir, oye, y la fiesta y la cultura y la historia y la familia, bueno, cada quien tendrá, tendremos nuestra, nuestro valor positivo. Pero los jóvenes contestan eso. ¿Cuál es el Chicharito Hernández de las mujeres en México? Los niños por lo menos quieren llegar allá, ¿no? Pero y las niñas. Por eso es importante crear oportunidades para las niñas, específicas para las niñas. Hacer esfuerzos económicos, que ahí es donde se define realmente dónde está el corazón de un gobierno, para que las niñas sean científicas, para que las niñas sean deportistas brillantes, para que las niñas sean políticas, políticas de calidad para que las niñas puedan ser lo que sea, investigadoras, eh, académicas, eh, deportistas, artistas, etc. Siguiendo en este tema, en México hay 32.7 millones de mujeres que son mamás, que somos mamás. Seis de cada diez tuvieron a sus bebés alrededor de los 14 años. Todos son cifras internacionales, no, no está canteado para, para ningún partido. Según la CIPINA, 28 bebés diarios, repito, 28 bebés diarios nacen en México de niñas menores de 14 años. 40% del total de estas niñas se embarazan de hombres mayores de 21 años. ¿Hay violencia ahí? Por supuesto que hay enorme violencia. Son niñas. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, que esa tendencia ha subido. Me quedan tres minutos. Esa tendencia se ha elevado. No ha venido disminuyendo. Hay más embarazos en niñas cada día en nuestro país. Dentro de los factores de riesgo que se analizan en todos los estudios, ¿hay uno que llama la atención? Bueno, hay dos que llaman la atención. Uno, pobreza. Hay más niñas en situación de pobreza embarazadas. Y dos, falta de educación. Yo no sé. ¿En qué momento dejamos de poner a las niñas y a los niños en el centro de las reformas educativas? Es un crimen que no se puede permitir. No hay interés laboral, no hay interés sindical que vaya por encima del interés de las niñas y los niños. Y eso hicimos. Y no pasó nada en la sociedad mexicana. Ahí empieza la defensa de la violencia. Ahí, en la educación. Hay dos constantes, y las repito, pobreza y falta de educación. La violencia de género es una de las mayores causas de embarazo en las niñas y adolescentes de México. Según el estudio Violencia Sexual y Embarazo Infantil de la Organización Internacional IPAS, los estados donde más niñas embarazadas hay en el país son Estado de México, Jalisco y Chiapas. El índice mundial de embarazo de niñas es una de cada tres. En México es del doble. Es uno de cada dos embarazos en adolescentes y en jóvenes, hubo violencia de por medio. Hay una iniciativa que presenté y que está durmiendo el sueño de los justos, tratando de eh, obligar a que cuando llega una niña a atenderse a un hospital, ese hospital se hace responsable, público o privado, de avisar a las autoridades judiciales. Es obligación del hospital no de la niña que ya viene violentada, que así es como está ahora. Y la mamá más calladita, porque son esos machismos tóxicos los que las tienen súper calladas. Muchas veces un familiar. Necesitamos que estas eh, iniciativas pasen. La firmamos yo creo que todas las que estamos aquí presentes. Necesitamos empujarlas. Necesitamos visibilizar. Necesitamos, como dice la ONU, que solo se juzga lo que se mira. Y aquí en México tenemos que mirar que la violencia empieza con que hay más del doble de niñas embarazadas que en el resto del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Marcela Torres-Peimer. Ahora sería el turno de la diputada Lucero Saldaña Pérez. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un evento emotivo en muchos sentidos. Encontrarnos, vernos, el poder escuchar a Marcela en este espacio, siempre aprendemos. Es de esa riqueza que ella ha acumulado, esa sabiduría, para ser bien público. Gracias de verdad, Marcela, por tu constante enseñanza, porque creo que todas te reconocemos como tal, como maestra, pero también como activista y también como académica, política. Hoy todo ese, ese conocimiento tiene que ser aplicado más que nunca y nos has acompañado a cada una en distintas formas, en la lectura, en la acción, en esa denuncia. Y eso es lo que es el feminicidio. Es una denuncia del machismo. Por eso tenemos que defender el término. El lenguaje es poder. Y se ha definido precisamente para hacer una diferencia. Denunciar los asesinatos de odio por el hecho de ser mujeres. Angélica de la Peña, Adriana, Andrea, han tenido una participación fundamental. Gracias, eh, porque hemos coincidido en muchas cosas también. Y veo, pues no solamente aquí mis compañeras, que más allá de colores, somos comprometidas con la oportunidad de ser representantes, independientemente de cuando tengamos o no cargo veo a Leti que fue compañera legisladora eh, por supuesto Maca que desde donde estés no dejas el dedo en el tema Le Tere, Gevia, Nena Orantes María Elena que están aquí Caro eh, Carolina que, que también pues nos han acompañado Gloria Ramírez, nada menos premiada, eh, Lucía Lagunes, que bueno, eh, me llamó para que viéramos si era oficial la detención de Lidia Cacho ahí en Puebla. Y que tuvimos ahí una decisión, veo a Paz, veo a tantas, a todas, que eh, sumadas nos alienta. Ante este, estas emociones encontradas de indignación, de repudio, de rechazo, tenemos que transformar, que no se quede en eso, porque se ha dicho, no es generando odios, rencores, resentimientos, sino liberando, liberándonos, y por eso hablar de libertad, de vida, por eso hablar de igualdad. Quiero subrayar cómo empezó Marcela Lagarde. Yo no sabía cómo iba a empezar. Dije, bueno, ¿a quién va a bombardear? Y, y la verdad empieza con esa ética feminista que significa tejer. Primero empezó con sororidad. Ese fue un mensaje de decirnos, de reconocernos y de el poder. Eh, ser con esa generosidad de que una sola pues no hace todo un ruido, un eco cuando se quiere silenciar. Sí, el feminicidio es condenable. Y ha tenido una continuidad, son hechos deliberados. Claro que son prevenibles. Hoy podríamos prevenir 10 feminicidios que va a haber mañana. Si actuáramos. Esa es la dimensión, la gravedad de nuestro país. A veces no queremos reconocer la realidad. No la queremos nombrar y estamos declarando cosas que verdaderamente están demostrando falta de capacidad, de conocimiento y están queriendo proteger a figuras que eso no ayuda, no beneficia. Muy bien, Andrea, que puntualizó qué se está diciendo, y por parte de hombres y de mujeres que están al frente de instituciones que hoy no deberían estar cuestionando la vida de la familia de Fátima. O bien qué se está investigando y qué se está haciendo para que el tiempo no corra, porque el tiempo es vida. Y esa es la, 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 la claridad con la que queremos seguir impulsando leyes, ordenamientos, pero sobre todo medidas políticas que puedan incidir. Para mí no estaba pensada la política y ya llevo 40 años. Y, sí, siete veces legisladora, eh, por diversas situaciones, local, federal, esta es mi tercera, la primera vez pluri, pero aquí seguimos. Y seguimos para poder denunciar, hablar, presionar, proponer, porque de eso se trata de construir. Y bien lo dijo Marcela. La desigualdad genera la violencia. Y la violencia feminicida, cuando se nos pregunta, ¿pero de qué igualdad están hablando? ¿Quieren ser iguales a los hombres? Pues está la igualdad jurídica. Está la igualdad social, económica. Sí, queremos paridad económica, acceso a los recursos al financiamiento, al salario igual. Claro que sí, tenemos que profundizar y ponernos de acuerdo y todas aquí apoyaríamos a ir si ya tenemos paridad política en la Constitución y todavía nos falta porque los estados y organismos, el sector privado, en fin, eh, todo lo que conlleva un sistema o unas estructuras, tenemos que ir por la paridad económica. Tenemos que ir por la paridad social, la igualdad sustantiva. Es la real, la efectiva, la que sentimos. Y esa fue mi pregunta. ¿Qué tan iguales somos hombres y mujeres? Y de ahí surge la ley de igualdad eh, hace más de 15 años. <laughs> y que hoy está permeando en, en diversos rincones del país. Sí, es una lacra lo que estamos viviendo en los feminicidios, eh, es delito. Y esa fue una conquista fundamental, que es real en la ley. No podemos de, eh, permitir que quienes no entienden que la perspectiva de género está en los detalles de la práctica legal cotidiana, el lenguaje del derecho. Si no se nombra, pues no hay, aquí se ha dicho, y cómo se comprende la ley. El poder no es una realidad abstracta, es cotidiana. A través del lenguaje el poder se abusa, se ejercita, se cuestiona, se confunde, se omite. El discurso no es solo la forma de hablar sobre un tema, sino la forma como se piensa y cómo se actúa. Así que las frases que se dicen, pues es porque así están pensando y si así están interpretando las leyes, las, los programas, las políticas públicas, el discurso del derecho es entonces una manera de hablar, de pensar, de actuar sobre mujeres, sobre las relaciones que tenemos. Las mujeres hemos estado discutidas, descritas, tratadas por el derecho de manera subordinada a los intereses de otros. Por eso, el Estado de Derecho y los derechos de las mujeres deben tener un vínculo tal que no se desvinculen, que no se desliguen, porque si no tenemos acceso a la justicia, pues menos a una justicia que es sesgada, una justicia que no es neutral, que no te dice las puertas están abiertas para todos, sino que hay limitaciones. Las desigualdades están todavía generándose y haciéndose en brechas mayores. Vemos nada menos diferentes edades de Ingrid, de Fátima, de Abril, diferentes condiciones, diferentes contextos, pero todas están trazadas por la violencia. Y esto lo hemos descrito, lo hemos señalado, eh, que la violación cotidiana y sistemática es estructural y que requiere de que haya una armonización legislativa sobre este delito para que incluso las clasificaciones no sigan siendo distintas entre entidades y entidades federativas o pues un crimen pasional y no un feminicidio. Eh, si alguien dice que no ha crecido los casos de feminicidio, pues es que no se ha leído estadísticas eh, de instituciones, de organizaciones que llevan precisamente esas mediciones, esos seguimientos. y si se mide, se puede evitar, se puede eliminar también. eliminar eh, esa propuesta que que también el propio presidente dijo, es buena idea, pero no nos vamos a meter en ella. Significa que se quiere apoyar para disminuir números, datos cuantificados, pero esas vidas a las que hoy estamos dando un honor al estar hablando de ellos, no pueden haber caído sin un valor. El valor es seguir construyendo esta igualdad para que las desigualdades, las asimetrías de poder no generen injusticias, violencia y feminicidio. Hoy hay muchas iniciativas que tenemos que consensar. Yo estoy totalmente de acuerdo a que al interior de nuestros grupos parlamentarios demos la batalla, pero sobre todo que estemos unidas y hay que reconocer a quienes están representando el partido en el gobierno que están hablando fuerte, como Lorena Villavicencio que está aquí y como muchas otras que escucharemos eh, con... Pues no solamente el conocimiento, sino el compromiso. Gracias, porque cada una de ustedes, cada uno de ustedes, seguramente hoy, ante la indignación, pueden tener una esperanza. Muchas gracias, diputada Lucero Saldaña, por su disertación, por sus ideas. Ahora será el turno de la diputada Lorena Villavicencio Ayala. Adelante, Lorena, por favor. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, eh, quiero agradecer enormemente a Angélica de la Peña por la invitación. Me siento muy honrada de estar con todas ustedes, mis compañeras de esta legislatura. Y antes de hacerle un reconocimiento que, que estamos obligadas, todas las mujeres, a Marcela Lagarde por sus labores, quiero hacer un reconocimiento a todo el movimiento feminista y de mujeres por la lucha que están dando en favor del derecho a la vida de las mujeres, la dignidad y cada uno de sus derechos. Me parece que este movimiento nos abre posibilidades muy importantes y también nos da un mandato a quienes hoy tenemos la representación de las ciudadanas. De verdad lamento que a estas alturas no se hayan generado espacios de, de diálogo y entendimiento con este movimiento que, como se dijo aquí muy bien, es plural, es intergeneracional y que la única posibilidad de que logremos la pacificación en este país es escuchándonos y respetando a cabalidad los derechos de quienes... Estamos aquí presentes de las niñas y de las mujeres. Decirle a Marcela, eh, bueno, también decirles que esta fue mi casa en algún momento. Eh, estoy muy contenta de estar en el INE, que es la Casa de la Democracia, que también nos manda un mensaje, mandamos un mensaje muy claro desde aquí, en el sentido de que no debemos olvidar las mujeres, que somos ciudadanas, que votamos que podemos decidir y debemos decidir el futuro de este país. A Marcela, además nos costó mucho trabajo la construcción de esta institución y debemos de cuidarla, todos y todas. Decirle a Marcela, Marcela, yo te conocí hace muchísimos años y me acuerdo muy bien que la conocí en, en un curso justamente para hablar sobre el tema del feminismo y para mí era un, un tema que me generaba mucha curiosidad. Y, y entonces entré a su, a su, a su plática y, y, y la verdad es que considero que el feminismo o ser feminista es un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo que logras entender cuando tienes plena autonomía. Y yo por eso digo con mucho gusto que soy feminista. Y por eso he asumido posiciones muy claras a las que no, voy, no puedo renunciar en la Cámara de Diputados. Decirles que el feminismo es un proceso, quizá el más importante, civilizador. Es un proceso pacificador que se ha sustentado, como aquí se dijo muy bien en la libertad, en la justicia, en los derechos y fundamentalmente en la igualdad. Por eso, me parece muy importante que desde la trinchera en la que nos encontremos nos sumemos a este movimiento que tiene como finalidad transformar los paradigmas y también transformar al Estado en el que estamos viviendo. Decirles que si hay alguna justificación del Estado en general, es debido a las responsabilidades que tiene. La principal o la que se ha escuchado permanentemente es el tema del Estado como el gran responsable de preservar la integridad y la vida de los habitantes. Pero también el Estado tiene una responsabilidad fundamental con el tema de derechos humanos, que es garantizar plenamente el ejercicio de estos derechos humanos, porque los derechos humanos tienen dos características que no debemos olvidar son transformadores, son igualadores y son justiciables. Y estos derechos tienen que formar parte de nuestra vida cotidiana. Y estos derechos nos obligan a todas las autoridades, a todas, a promoverlos. Nuestra Carta de Navegación no solo tiene que ser la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Tenemos que apropiarnos de la Constitución y del artículo primero que establece claramente nuestra responsabilidad en materia de derechos humanos, y lo digo porque también las diputadas somos autoridades, somos funcionarias públicas y tenemos que garantizar el respeto a los derechos humanos. También decirles que dentro de los derechos fundamentales que se han convertido en la exigencia y bandera fundamental de este movimiento de mujeres que acompañamos desde la Cámara, y que también la hemos acompañado desde la calle, porque también con mucho gusto en diversas ocasiones hemos acompañado estas marchas, porque no venimos aquí a la Cámara a inventar causas. Las causas habitan en nosotros independientemente del lugar donde nos encontremos. Esa gran bandera tenemos que defenderla, que es el derecho a la justicia. El derecho a la justicia, que significa el cumplimiento justamente de lo que establecen... La propia ley, la propia constitución, los tratados internacionales, este conjunto de, de valores y principios que contiene cada uno de los derechos humanos que han sido acuñados no solamente en este país, que han sido el valladar que se construyó en el mundo para evitar justamente gobiernos autoritarios y garantizar plenamente el ejercicio y el reconocimiento de cada uno de nuestros derechos, empezando por la dignidad, por la integridad y la vida de quienes habitamos en este país y en, la, en, en el mundo entero. Decirles que también tenemos como responsabilidad fundamental del Estado eh, abatir la desigualdad social. Este es un tema que evidentemente lo asumimos plenamente las mujeres que nos consideramos de izquierda, nos parece que tenemos que atemperar las profundas desigualdades que estamos viviendo en este país, que las están padeciendo fundamentalmente las mujeres, también hay que decirlo, porque cuando se habla de desigualdad desde el púlpito del poder, se piensa que solamente es un sector, el sector indígena el que está sufriendo la desigualdad en este país. Y decirlo claramente, somos las mujeres, las mujeres. Efectivamente, hay mujeres que tienen condiciones más precarias, las mujeres indígenas, sí, que, que, que están viviendo y que no tienen los recursos suficientes, ni siquiera el conocimiento de sus propios derechos, quienes están sufriendo la mayor de las desigualdades. Entonces, la apuesta, la apuesta para abatir la desigualdad nos incluye plenamente a las mujeres. Por eso me parece muy importante que el Estado también asuma su responsabilidad en este tema. Y obviamente la gran apuesta de la transformación en este país, para quienes creemos que necesitamos un cambio radical, es justamente desmontar esta cultura que se ha instalado desde hace muchos años, este orden imaginado al que se refiere Harari, donde a las mujeres nos colocaron en un, en un papel de subordinación a los hombres sin haber ninguna justificación. Es un orden ficticio y es evidente que estamos en ese camino, en ese transitar desde hace muchos años, buscando el reconocimiento pleno como seres iguales, como seres autónomos, como seres plenos, a las mujeres como sujetas de derechos. Esa es la gran transformación por la que estamos en esta legislatura, que además tiene una conformación, y yo lo digo con tristeza, somos 241 diputadas en la Cámara. Si nosotros tomáramos la decisión de cambiar las políticas públicas y el presupuesto, y no solamente los marcos jurídicos, tendríamos la condición de hacerlo. Y no tenemos todavía esa posibilidad, porque también... El silencio de muchas mujeres podemos traducirlo en violencia política. No lo olvidemos. Decirles que si vemos cuáles son las responsabilidades del Estado, como ya las señalé, que son muy importantes, la conclusión es si hemos respondido en este tiempo, desde la cuarta transformación, en hacer las modificaciones o los cambios correspondientes para realmente lograr que el Estado asuma plenamente sus responsabilidades. Y como ustedes lo dicen, lo que no se visibiliza no existe. Lo que no se dice tampoco existe. No hemos cumplido. Y decir también con la misma claridad que el presidente de la República no ha cumplido con las mujeres. Y yo quiero decirle y pedirle... Pedirle al presidente de la República, a quien hemos acompañado en muchas iniciativas, siempre en esa expectativa de lograr la transformación, que si no conoce el tema que está motivando a miles de mujeres y que todas las mujeres nos sentimos representadas, que permita y que deje que, que asuman plenamente sus facultades las mujeres que sí conocen el tema, que están en el gabinete, que podrían representarnos y podrían encabezar ese programa de emergencia nacional, que están reclamando ya las mujeres, porque lo que está de por medio es nuestra vida. Tenemos entonces que hacer una exigencia para que se convierta efectivamente el tema de feminicidio, no solo para preservar el tipo penal. Que eso no acaba, lamentablemente, con la impunidad, y tampoco acaba con elevar las penas. Hemos comprado esta versión de justicia populista, que se vende muy bien, por cierto, que se exige de manera permanente, pero que no está resolviendo absolutamente nada, y que incluso se está pensando ya la cárcel como la solución de todos los problemas. Y la cárcel es la constatación clara de, de, la, de la falla del Estado mexicano, porque si, si atendiéramos los temas fundamentales, como bien lo dijo Marcela, un tema fundamental es la educación, un tema fundamental es empezar a desmontar desde la educación todo este, este modelo que nos, que nos convirtió o quiere convertirnos en un tipo de mujeres que nos negamos a ser porque ejercemos plenamente nuestra autonomía. Y bueno, y decirles que como desde la Cámara tenemos muchísimo trabajo, no solamente tenemos que convocar a los poderes para que hagan ya sus trabajos, sino también nosotras tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos, asumir la, la facultad de fiscalización de lo que están haciendo todos los agentes que participan en el tema de la justicia, que es un tema fundamental, pero también tenemos que supervisar lo que están haciendo cada una de las instituciones que tienen la obligación de promover y garantizar los derechos humanos para mujeres niñas y niños. ya me están diciendo de los, de los tiempos pero bueno. sí decirles que efectivamente yo lamento enormemente que se hayan desmantelado en esta historia de la legislatura Muchas de las instituciones, como las estancias infantiles, que son muy paradigmáticas. Las estancias infantiles implantan esa idea, fortalecen esa idea de que el monopolio del cuidado nos corresponde a las mujeres. Seguimos sosteniendo el mismo modelo que, te, que estamos buscando justamente desterrar. Pero además, como bien se dijo, los niños también no están siendo protegidos y no se está garantizando este derecho, a, 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 el derecho al interés superior del niño que establece el artículo cuarto de la Constitución. Los niños, lamentablemente, en esta situación de violencia normalizada, los niños donde sufren mayor abuso es en las casas. Entonces, yo, simple y llanamente, convoco a todas, a todas mis compañeras que están en esta mesa a que tengamos siempre la disposición y que hagamos hasta lo imposible por hacer de esas 241 mujeres una fuerza suficientemente fuerte para que todas las políticas públicas que desmantelan la violencia feminicida estén reflejadas en el presupuesto. Eso nos parece que es una lucha muy puntual y decirles también que la Cámara de Diputados está muy pendiente del movimiento de feminista y de mujeres en las calles que compartimos la indignación, el dolor y que no vamos a parar. Muchísimas gracias. Gracias diputada Lorena Villavicencio. Muy interesantes todas sus aportaciones. Ahora sería el turno de la diputada Guadalupe Almaguer Pardo. Por favor, adelante. Muchas gracias, eh, consejera. Yo quiero, en primerísimo lugar, agradecerle a Angélica de la Peña la invitación de estar esta mañana aquí, porque me sigue alimentando y me sigue alegrando eh, estar en una mesa, además de con mis compañeras legisladoras, con Marcela Lagarde, que fue una mujer que transformó mi vida, lo, lo quiero decir públicamente, cuando leí El cautiverio. Eh, mujeres que nos cambian la vida es lo que necesitamos en México y yo quiero hacer ese agradecimiento, Angélica, por invitarme a estar aquí en esta presencia tan importante para nosotras, las mujeres y las feministas, de estar con Marcela Lagarde y tenerla aquí. Eh, también saludo, por supuesto, a las consejeras del INE, de nuestro INE, al que tenemos que defender. Eh, las invito a todas, hay aquí mujeres de los estados de la República y hombres también, a que defendamos al INE nos costó, a los demócratas nos costó el INE y tenemos que defender al INE. Eh, saludo también a mi coordinadora Verónica Juárez Piña y muy especialmente saludo a, a las mujeres que me han enseñado. Y aquí están dos y lo quiero reconocer también públicamente porque hay que decirlo, hay que nombrarlo, hay que re reconocer que ha habido mujeres en la vida de nosotras que han enriquecido nuestra vida en su generosidad sin saberlo siquiera. Y una de ellas es Mari Carmen Ananís. Gracias, Mari Carmen. ¡Bravo! Y la otra, sin, sin lugar a duda, es eh, mi compañera de partido, Angélica de la Peña. Todavía no hay eh, una, un agradecimiento que alcance, no solamente por el instrumento que se generó en la legislatura eh, del, de, en 2008, 2007, donde se generó la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sino por todo lo que han hecho de lo que se ha generado desde ahí. Me parece que es muy importante y, me, y yo quiero eh, agradecer eso. También quiero decirles que eh, yo no estoy, por supuesto, de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con que subir las penas por los delitos eh, que tienen que ver con las violencias hacia, hacia las mujeres vayan a resolver absolutamente nada en México. Porque no, no lo digo yo, ahí están las estadísticas. No resuelve nada. Y cada vez que eh, se elevan las penas ayer se elevó eh, creo que fue a 65 los, las penas por el feminicidio es lavarse las manos de las, del Estado Mexicano se lavan las manos con eso entonces miren ya eh, ya subimos las penas y ya ¿no? qué raro y qué curioso que se dé en estos momentos en donde nos están diciendo desde Palacio Nacional eh, que las feministas no debemos ir a rayar eh, paredes ni, que, ni hacer ese tipo de manifestaciones. Qué raro que sea eh, en donde nos dicen desde Palacio Nacional que el, el feminicidio se lo debemos al, eh, al neoliberalismo. Eh, entonces, ese, esa, ese tema de ayer en la Cámara, pues es eh, muy lamentable que los diputados de la mayoría artificial crean que con eso van a eh, resolver el problema. Eh, yo quiero decirles que eh, hace un rato estábamos sentadas escuchando Lorena Villavicencio y una servidora Andrea y decíamos, qué bonito habla Andrea así bien tranquila. Y le dije, vamos a ensayar nosotras, <laughs> vamos a ensayar <laughs> nosotras para ver si lo logramos, pero es muy complicado cuando una... Es tan, tan, tan apasionada de, las de los temas. Yo no digo que Andrea no lo sea, pero su estilo este, es así muy, muy, muy suavecito. Yo la verdad que lo he ensayado mil veces, pero nunca me ha salido. Este, miren nada más que, que en este momento estamos eh, hablando precisamente del tema del feminicidio y miren lo que los tiene asustados en Palacio Nacional. Eh, en la causa que hoy... Defienden, luchan, pintan y, y por la que pintan y queman puertas y hacen todo. Las jóvenes, eh, las jóvenes, dicen ellas, eh, feministas en este país y en la Ciudad de México, eh, es la causa de la justicia por las mujeres. Entonces, hacer eso, defender eso, las ha llevado a que les digan que son y pertenecen a un grupo provocador. Y además que son radicales. Pero esa causa, mujeres y hombres que hoy nos acompañan aquí, es una de las causas más enraizadas con la verdadera izquierda democrática. Luchar porque las mujeres vivamos libres de violencia es una causa de izquierda. Sí. Quien está en Palacio Nacional conociera o quisiera entender esta, esta lucha que hemos venido dando las mujeres a través de la vida, no se atrevería a decir lo que las descalificaciones que le da al movimiento feminista en, en México. A mí me parece muy, muy, muy grave. Las, las, las aplaudo, las felicito, les digo constantemente a, a los colectivos que conozco, se los digo desde mis redes sociales eh, hay que quemar todo, compañeras, y hay que tomar reforma y hay que tomar el zócalo, porque parece que la puerta y la y la y no solamente 40 días, hay que, hay que tomarlo permanentemente. Para que, se, eh, si esos son los métodos que sí les gustan, pues eso hacemos, sin ninguna duda se puede. Entonces, me parece que tendríamos que hacer eso. Las jóvenes hoy feministas y el movimiento feminista en México, eh, particularmente yo me quiero dedicar a las jóvenes, están luchando por lo mismo que luchó Marcela Lagarde y otras mujeres y las generaciones nuestras de feministas y las que vienen, que es el asunto y el problema del patriarcado que tiene absolutamente permeado todos los, todos, todos, todos los espacios. Yo quiero decir también que a mí no me importa, se los digo honesta y sinceramente, tengo años diciéndolo, a mí no me importa que el presidente o los funcionarios o los gobernadores sean sensibles y empáticos, ¿eh? eso no me interesa, no me importa, en lo más mínimo. A mí lo que me parece que tendríamos que estarle exigiendo es que cumpla con su obligación, de cumplir y hacer cumplir la ley. Si López Obrador desde Palacio Nacional, en lugar de estar con su discurso permisivo a los delincuentes, cumpliera y hiciera cumplir la ley, las cosas serían diferentes. Pero no pierde oportunidad para eh, hacer lo contrario. Entonces, me parece que tendríamos que estar exigiéndole eso una y otra y otra y otra vez al presidente. El otro problema que tiene el presidente de la República porque tiene muchos, el principal es que no entiende que no entiende, ¿verdad? El otro problema que tiene es que no entiende que los derechos humanos que hemos logrado en México, las mujeres son progresismos, ¿no? Nos tumbó hasta el primer, hasta el primer, hasta el piso, cuando nos quita eh, estancias infantiles y cuando nos quitan eh, refugios. ¿no? Ese es el Estado feminicida, mujeres. O sea, ¿cómo es posible que nos digan que con la Guardia Nacional se resuelve el problema lacerante del feminicidio? Qué irresponsable es el presidente de la República. Entonces, me parece que necesitamos nosotras eh, exigirle que se responda. No han respondido a las alturas de las exigencias de las mujeres y del movimiento feminista. Eh, no han dado respuestas. Lo que da el presidente de la República desde temprano en Palacio Nacional, su casa, es respuestas huecas. Un decálogo irrespetuoso, superficial, falaz. O sea, ¿qué, ¿qué le pasa al presidente? Y todavía, y todavía se ríe el presidente. Y desde aquí, desde la Casa de la Democracia, yo sí le digo al presidente, ¿de qué se ríe el presidente? Cuando están las cifras aventadas en el piso y los pedazos de las mujeres quemadas y destrozadas. Y todavía se ríen. ¿Cuál es la transformación? Díganme uno, un dato que haya transformado, un solo dato, que haya transformado a México desde que la 4T tomó y en la Cámara arrebató con su mayoría artificial. Ni una sola. Hace un rato hablaba mi querida amiga Lorena Villavicencio de cómo si sí hay feministas y compañeras mujeres, eh, otrora defensoras de los derechos humanos en las instituciones. Sí, sí las hay, pero no las veo. Y peor aún, no las oigo. ¿Dónde está el Instituto Nacional de las Mujeres? ¿Dónde están? Los consejos consultivo y social del INMUJERES. Discúlpenme, pero yo quise anotar en mis datos que di hoy, a, ayer para la ficha que nos pidieron que fui consejera del Consejo Consultivo 2012-2018 de del INMUJERES, porque a Lorena, a Lorena Cruz Sánchez no le teníamos que estar hablando por teléfono ni, a, ni mandándole un Twitter para que posicionara. No lo teníamos que hacer. Nosotras, eh, como consejeras, también lo hacíamos. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y todavía hay amenazas latentes por estrangular la democracia llevándose o queriéndose llevar al INE. No lo vamos a permitir. No, claro que no. Entonces, habría que estar eh, muy, muy eh, pendientes de todo lo que está sucediendo. Yo me quiero referir muy rápidamente porque ya van a empezar con el látigo del tiempo. Exacto. A el problema, miren, yo no estoy molesta, se, lo, se los digo sinceramente, porque no me hayan invitado a la reunión que tuvieron con Gers Manero. No me molesta eso. No me perdí de nada. Más que de que, que Gertz Manero fuera a decirles, les vengo a enseñar, digo a veces patético y grosero, que en la legislatura de la paridad de género vaya el señor Gers Manero que quiere cambiar el feminicidio, aunque luego llegó y dijo que siempre no. Este digo perdón, ¿no? Eh, les fue a decir: yo les voy a venir a enseñar cómo se legisla para el futuro. Yo digo que Gertz Manero deje la Fiscalía General de la República y empiece a hacer campaña para ver si gana un distrito y sea diputado federal la próxima eh, legislatura, porque lo que él quiere hacer realmente, pues, es legislador y no fiscal general de la República. Entonces, por eso no me perdí absolutamente nada. Este, y el, el otro asunto es que sí necesitamos. Eh, enseñarles porque no saben. en qué consiste el tipo penal que por cierto ya está en todos los estados empezó recuerden en 2010 eh, en diciembre del 2010 en el estado de guerrero y culminó en 2017 con eh, el estado de chihuahua arrebatar o querer moverle al tipo penal porque los ministerios públicos son ineficientes me parece que lo que tiene que hacer el fiscal, que por cierto la fiscalía general de la República no atiende feminicidios, es inyectarle recursos para que los todos los operadores de justicia entiendan la perspectiva de género, la del tipo penal y la del protocolo porque lo que no podemos permitir mujeres es un paso atrás. Quiero terminar con dos cosas que me parece muy importante y que las tengo que decir. Discúlpenme. Nuestras iniciativas están congeladas. Eh, tenemos iniciativas importantes que consideramos que son importantes, tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, con el ILE nacional. Este, y, y otros temas muy importantes de derechos humanos. Están en las congeladoras de las comisiones. No las quieren sacar y nos mandan decir que tenemos que bajarle en la tribuna. No le vamos a bajar en la tribuna. Pero miren en la navaja de la discriminación en la Cámara de Diputados, en la legislatura de la paridad de género ayer yo soy integrante de la comisión de gobernación también ayer se, se votó en la comisión de gobernación un parche que le pusieron al artículo 132 de la ley federal de administración y enajenación de bienes un parche que dice también se podrán enajenar bienes eh, asignados por sorteo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que están legalizando las rifas y los sorteos de la payasada que tiene el presidente de la República, de un avión que no se va a rifar, ¿verdad? que nada más agarró la estampita para seguirlos engañando. Y esto, así como se ve, es un fraude. Eso, es, eso sí le importa a la 4T. ¿no? Lo votamos en, 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 en contra. Y no le vamos a bajar a la tribuna y no le vamos a bajar absolutamente a nada de lo que hemos venido haciendo a lo largo de la vida y de no, no solamente por nosotras, sino por las chicas y las niñas y los niños que, que vienen. Me parece que es una reflexión que hay que seguirnos dando permiso, y muchas gracias otra vez, Angélica Lapel. Bravo. Gracias, diputada Guadalupe Almaguer. Ahora sería el turno ya para concluir con esta mesa de diputadas federales. T tenemos que escuchar a la diputada Marta Tagle Martínez. Gracias, Marta. Adelante, ya. por favor. Bravo. Ay, ya soy la última y ya todos, ya siento la presión del tiempo, pero voy a ser muy puntual. Primero, primero quiero agradecer de verdad por esta gran, gran experiencia. Para mí esta mesa está siendo esperanzadora, me está dando muchos motivos, muchas causas, me está refrendando mis causas. Y de verdad por eso quiero agradecer mucho a Angélica de la Peña la invitación, la organización de esta mesa, por supuesto a la consejera Fabela por, por ser aliada permanente y a cada una de las consejeras por abrir este espacio eh, aquí en la Casa de la Democracia, que además tomándole la palabra a la doctora Lagarde, hay que trabajar junto con el INE para hacer la democracia genérica. Ya no nos vamos a conformar con cualquier democracia, sino hay que ir a construir junto con el INE la democracia genérica y en ese sentido no solamente ni un paso atrás en la defensa del INE, sino vamos para adelante. Vamos para adelante porque el INE tiene que ser la institución fundamental para el reconocimiento de los derechos que tenemos las mujeres como ciudadanas de este país, no como clientelas, somos ciudadanas con derechos. Y es el INE, esa casa, ese espacio donde justamente se encuentra la garantía de poder seguir gozando de los derechos que tenemos como ciudadanas. Y por eso, para adelante con el INE y, sin duda, seguir trabajando por fortalecerlo. Quiero también agradecer y no dejar de mencionar en esta ocasión a Verónica Juárez, la diputada Verónica Juárez, porque, porque es la única coordinadora. Y, y lo quiero decir así porque porque más adelante les voy a decir que hay una trampa del machismo en el que seguimos cayendo y ahorita me explico por qué, pero primero quiero reconocer a Verónica Juárez, es la única coordinadora de los grupos parlamentarios y es una aliada fundamental. Gracias a que ella está en la Junta de Coordinación Política nos enteramos de muchas cosas y decisiones que de otra manera simple y sencillamente no nos enteraríamos. Y y, y ahora quiero ir justamente al tema de por qué esta mesa me refrenda las causas feministas. A mí el feminismo me ha enseñado muchísimas cosas y una de ellas es a trabajar de manera plural y horizontal, con una causa por delante, sin llevar una bandera ni agua para mi molino, enredada en una causa en la que milito y en la que creo, no importando ni sesgos partidistas, ni quién está de acuerdo de mi partido o si paso encima de él porque es una causa es un motivo que nos mueve todos los días a trabajar unidas de la mano enredadas todo el tiempo y perdón pero ninguno otro de los movimientos de los señores de las leyes que promueven los señores veo causas como las nuestras donde vemos mesas plurales como nuestras defendiendo una causa y empujando hacia adelante y esta causa feminista por una vida libre de violencia la que nos tiene que seguir hermanando y llevando hacia adelante juntas y unidas. Y por eso les decía que en esta ocasión no quiero o, o incluso yo misma me estoy haciendo un esfuerzo porque a pesar de sus múltiples omisiones, de sus silencios e incluso de sus provocaciones de varias mujeres que se encuentran hoy en el, en el proyecto de gobierno, no quiero señalar a las mujeres de la cuarta transformación. Porque estamos, y eso me lo enseñó el feminismo, cayendo en una trampa del machismo. Las enemigas no somos nosotras, las mujeres. Las, no son nuestras enemigas. Es el patriarcado el que sigue mandando. Y por eso ponía el ejemplo de que solamente hay una mujer coordinadora. Los que siguen tomando las decisiones en este país son los hombres. Y son los mismos hombres. Se van turnando en diferentes espacios, pero siguen siendo los hombres los que están decidiendo sobre la vida de millones de mexicanos y de mexicanas. No somos las mujeres. Entonces no caigamos en la trampa, insisto, por las múltiples omisiones, por sus silencios e incluso por las provocaciones que hay a menudo, porque no somos nosotras. La falla no está en nosotras. Tenemos que ir a erradicar la violencia de fondo, porque es el Estado el que la tiene ahí inmersa en esta estructura patriarcal. Otra cosa que quiero decir y una reflexión que me provocó esta charla de, de Marcela Lagarde y sin duda también lo que comentó Andrea y, y Angélica de la Peña, es este tema de la necesidad de estudiar y de entender y de que hagamos valer el Estado de Derecho, porque hace poco decía y además incluso la editorial del país del día de ayer lo refrendaba, que el machismo mata. O sea, el feminicidio significa que el machismo mata, pero la ignorancia también. Claro. Y debo decirte, Marcela, y eso se los confieso aquí muy entre nos, o sea, hay como 400 personas <laughs> más las que nos están viendo, es que así como muchas seguramente les pasó hacia final del año, esta... Frustración en la que vivimos de manera permanente en la Cámara de Diputados, esta resistencia que nos hace ir a contracorriente todo el tiempo, a todas las que estamos en, esta, en este panel y a muchas otras, nos, a mí me generó un cansancio y una frustración terrible hacia el final del año. O sea, yo ya estaba así de, boto la toalla y ahí se quedan, o sea, de verdad. Y, y lo digo por, por lo que decía eh, Marcela de la necesidad de ponernos a estudiar. Me, pus, me encontré en, en, en los días de diciembre con la posibilidad de ponerme a leer a las feministas. Y no sabes todo lo que me volvió a llenar, porque encuentras en los en las estudios feministas de nuestras feministas muchos motivos para seguir, muchas aportaciones, muchos canales, muchas vías por las cuales continuar en esta lucha y por qué vale la pena seguir dando la batalla. Y por eso creo que es muy importante que esto que nos ha dicho Marcela, y ya lo habíamos platicado con, con Angélica, vaya y nos lo diga a la Cámara de Diputados. Bien, bien. Queremos formalmente invitarla Gracias. a que nos lo diga la Cámara de Diputados y que además, de la manera tan didáctica que hoy, hoy nos lo ha explicado, nos diga a todos los legisladores cuál es la diferencia entre el feminicidio y cualquier otro tipo de homicidio. Y no solamente el feminicidio, sino también la violencia feminicida, que hoy a mí me, me quedó mucho más clara la diferencia. Porque es bien importante incluso entender esta diferencia entre el feminicidio, con el ni que le agregaste, y la violencia feminicida. Porque en el feminicidio, este acto brutal, como los que hemos visto todos estos días de asesinatos de las mujeres, hay una serie de actuaciones y omisiones del Estado mexicano antes y después del asesinato. Y eso es violencia feminicida. Y es diferente. Y hay que decirlo porque las omisiones del Estado son las que han permitido que asesinaran a Ingrid. La pareja de Ingrid estaba denunciada por violencia familiar y no se le dio seguimiento. No se investigó. Y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de todas estas dependencias que tendrían que estar haciendo algo para detectar la violencia, atenderla y evitar que suceda el feminicidio. Por eso incluso están las escuelas, justamente para evitar que pase lo que le pasó a Fátima. En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de lo que tendría que estarse haciendo en la educación pública para evitar que sucedan cosas como las que pasaron con Fátima. Pero también las actuaciones u omisiones del Estado después del feminicidio son los que permiten que continúe la violencia feminicida por la impunidad. Porque sus actuaciones tardías, retrasadas... Y ahora incluso groseras, porque de verdad la respuesta del Estado mexicano está siendo grosera ante la violencia que estamos viviendo, es también violencia feminicida. ¿Por qué? Después de que la niña Fátima, su cuerpo mutilado, abusado, apareció, es cuando salen los videos donde aparece la persona que se la llevó. ¿Por qué, si estuvo cinco días desaparecidas, el Estado no apareció? ¿Por qué ahora el Estado viene a querer a culpar a sus padres, a su entorno? Sí, hubo responsabilidades, pero el principal que no respondió fueron las instituciones del Estado. Y eso nos pasa, y eso nos pasa, y hay que decirlo así. No solamente en el caso de Ingrid, de Fátima, de Valeria, hace dos años, una niña de 11 años, que fue abusada y matada, asesinada por un conductor de un microbús. Y así nos pasa todos los días con 10 mujeres, que en sus casos no pasan de la, a las redes, que no se convierten en tendencia y nos sigue pasando. Y yo ya no me conformo, o yo ya no me quiero conformar con que lo condenemos. Ya no, o sea, ya basta. Y esa es la última parte que quiero decir. Estamos en una emergencia nacional. Ya basta, ya basta. Ya no podemos seguir permitiendo justificaciones, responsabilizar al pasado. Todo lo que hemos construido las mujeres no es la construcción del neoliberalismo, no. Todo lo que hemos construido las mujeres, las instituciones, las leyes, los presupuestos, el reconocimiento de nuestros derechos, vaya, hasta el derecho a salir a la calle, no lo hemos ganado a pulso, lo hemos construido todos los días, cada una de nosotras juntas, de manera plural, diversas, nadie nos lo ha dado. No es ni construcción del neoliberalismo, ni es una concesión graciosa de los hombres. Tener las leyes que tenemos, las instituciones que tenemos, nos han costado a todas. Así como cuando hablamos del INE, que ha sido construido por los demócratas, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, las instituciones que los hagan valer, han sido construidas por nosotras. Y es ahora que tenemos que hacer que funcionen, que valgan y ponerle un alto, por fin, de manera definitiva a la violencia. Y hoy en día las jóvenes, y con eso voy a concluir, eh, si algo me enseñó también el feminismo es que somos capaces de irnos pasando la estafeta, como bien decía la doctora Marcela Lagarde. Hoy no solamente no pasamos la estafeta, llegaron las jóvenes a irrumpir con toda su fuerza, con toda su energía, con toda su voz fuerte para decir ya basta, no queremos una vida con violencia tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y hay que decirlo, también esas legisladoras que junto con Marcela construyeron el feminicidio, pusieron en la ley el derecho que tenemos las mujeres a una vida de libre de violencia. Y hoy, a todas las que estamos aquí, nos corresponde seguirle el paso a las jóvenes, impulsarlas, motivarlas y hacer lo que nos toca en nuestro espacio a las que estamos aquí como diputadas, les aseguro que desde adentro vamos a seguir dando la batalla porque estas jóvenes que están rompiendo puertas y que están manifestándose de la manera en que lo están haciendo todos los días nos están dando motivos para seguir dando la batalla junto con ellas y decir ya basta. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Gracias a la diputada Marta Taylor Martínez por su, por, sus, por su intervención, muy interesante. Y así concluimos ya esta mesa de diputadas federales. Ya ven que todas estas mujeres que nos acompañan el día de hoy son mujeres brillantes, mujeres valientes, mujeres que nos animan a seguir impulsando esta causa de las feministas, de las mujeres. Pero todas coincidimos en una sola cosa: queremos tener un México donde podamos vivir en paz, libre de violencia y que ya no sucedan tantos, o bueno, ya no sucedan tantas cuestiones de violencia contra las mujeres y las niñas. Y qué bueno que aquí están varias estudiantes, son bienvenidas al INE y estamos con ustedes y cuentan. Este, pues con nosotras como mujeres, pero también como parte de las instituciones. Gracias de verdad. Y así se termina esta mesa y daremos in, este, seguiremos ya con la clausura, por favor. Gracias a todas ustedes y a todas las personas que nos acompañan. Por eso. Muchas gracias a la consejera Favela, muchas gracias a las ponentes de la mesa. Les invitamos a que permanezcan eh, en sus lugares. A continuación, vamos a dar paso a los mensajes finales y vamos a ceder la palabra a la doctora Marcela Lagarde de Los Ríos. Bueno, me, me voy a fusilar algo que me llegó a mi teléfono porque no se me da mucho, pero ya, ya estoy volviendo a aprender a usar el teléfono. Dice, no sé de quién es, eh? anónimo, si el coronavirus en México matara, matara a 10 personas todos los días, estaríamos en pánico. Actualmente en México 10 mujeres son asesinadas todos los días y aún así nos negamos a verlo como una terrible epidemia y a actuar en consecuencia. Nosotros desde aquí, yo pienso que hablo por tutti mundi, estamos comprometidas a sí actuar, como lo han dicho las diputadas, las colegas, compañeras, Angélica, bueno, todas estamos aportando para seguir haciendo esta continua reforma del Estado eh, democrático para poder compartir mujeres y hombres un espacio libre de, de bravuconadas, libre de agresión a las mujeres, libre de supremacismo masculino, violento. Los hombres tienen que cambiar en este país, todos, empezando por los dirigentes tienen que dejar de ser machos. No soportamos a los machos. Eso sí, lo puedo decir. Por todas, por todas, no soportamos a los machos. Queremos hombres comprometidos con la causa de la convivencia pacífica y el respeto inalienable a la dignidad de mujeres, niñas, niños. Queremos hombres que dejen de ser violentos entre ellos, entre ellos. Vivimos en un país eh, con una dramática violencia entre los hombres, violencia política, violencia económica, violencia por el espacio legítimo o por el espacio ilegítimo, violencia por el capital, violencia por toda esta construcción, no sólo neoliberal, comparto con mis compañeras desde luego, sino también patriarcal, que les quema la boca la palabra patriarcado, pues esta sociedad es una sociedad patriarcal. Ese es su terrible mal en relación al tema tan sensible como es el de la vida de las niñas. Y las mujeres tenemos esa causa común marta de erradicar el patriarcado de tierras desde el río bravo hasta la frontera sur y luego como somos muy influyentes pues quien quita y le seguimos para los dos lados y entonces hacemos algo maravilloso por la vida y la libertad de las mujeres a seguirle gracias Muchas gracias, doctora Lagarde. Finalmente, invitamos a que pase al frente el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Eh, cuando planeábamos este evento, eh, en algún momento se me sugirió que diera la bienvenida, pero eh, creo que era un símbolo que hoy escucháramos y en todo caso, eso sí, hasta por mera cuestión de cortesía, no por otra cosa, de ninguna manera, algún tipo de supremacismo, darles las gracias y despedirles. Quiero agradecer profundamente eh, las intervenciones de todas las compañeras a lo largo de esta mañana y por supuesto en particular no solo la presencia, sino la eh, conferencia que escuchamos por parte de la doctora Macera Lagarde especialista de uno de los temas que hoy, eh, por razones profundamente desafortunadas, por decirlo menos, ha venido ocupando un lugar preponderante en la discusión pública de nuestro país, la violencia feminicida. Gracias a todas quienes participaron en este evento que sirve para recordarnos la inmensa deuda que tiene este país y en particular que tiene el Estado que tenemos como parte del Estado con la causa feminista. Como Estado, hay que reconocerlo, en este tema hemos fallado. Y ese es el punto de partida indispensable de reconocer para resolver el problema y que pasa por combatir, para erradicar el mismo, como nos ha recordado bien Marcela. Combatir la desigualdad por razones de género y la violencia política contra las mujeres no es un tema nuevo en la agenda del Instituto Nacional Electoral y mucho menos en la agenda de construcción de nuestra democracia. Como ya nos recordó Marcela, han sido muchos años en los que las mujeres, mujeres como ella, han trabajado en generar conocimiento, visibilizar la causa y tratar de sensibilizar y educar a quienes están al frente de los órganos a quienes estamos al frente de los órganos que tomamos las decisiones en el país. Eh, hemos avanzado en muchos temas. Eh, la publicidad de la Cámara de Diputados, con justa razón, la del Senado, con justa razón, habla de la legislatura de la paridad de género. Eh, ha sido una construcción colectiva y este no es momento para colgarse medallas, pero las autoridades electorales hemos de la mano trabajado con esta causa. Y menciono esto no para, eh, esto no es momento para reivindicar ni asumirse nada, sino simple y sencillamente retomando las palabras finales de Marcela, para comentar una anécdota que para nosotros, para mí fue muy significativa. Luego del éxito que logramos en las elecciones de 2018 en términos de convertir el principio de paridad, que es un, sin duda un avance que hay que, eh, del que hay que todas y todos. Eh, 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 reconocernos, es decir, el de la inclusión del principio de paridad en las candidaturas, en la Constitución, haber tomado una serie de acciones para transformar ese principio de paridad en las candidaturas en una representación paritaria, es decir, en la paridad en la representación. Este hecho provocó que distintas instancias internacionales, ONU, no Mujeres, en esta lógica de tratar de generar algún tipo de influencia, nos invitara a otros países. Eh, eh, tuve el privilegio hacia finales de 2018 de ir a contar el modelo de paridad mexicano en un contexto en el que se discutía el pasar de una cuota de 30% eventualmente a 40% y por qué no dar el salto de una vez a la paridad a Colombia. Eh, y recuerdo una anécdota en una, una reunión con un senador de la República Colombiana que me decía es que mire doctor qué bueno que lo hayan logrado lo que pasa es que acá tenemos un problema aquí somos muy machos y yo le decía mire los mariachis y las rancheras las inventamos nosotros así que sí se puede pero es un ejemplo de logros que todavía lamentablemente son insuficientes respecto de lo que tenemos que hacer. Es mi convicción que la primera forma en que los hombres podemos ayudar a la lucha de las mujeres, que como Marta Lamas en algún momento me recordó, no es de las mujeres, es de todas y todos, contra la violencia feminicida, pasa por escucharlas. Por eso celebro que en el INE, la Casa de la Democracia, como nos gusta llamarla, se pueda, se haya abierto las puertas y hayamos podido ofrecer conjuntamente con Angélica, con Adriana, con las organizadoras, un foro para posicionar el que hoy es uno de los problemas más apremiantes y dolorosos para el país. Y de una vez lo digo, aunque esta es parte de la naturaleza de esta institución, cuenten con este espacio todas las veces que lo necesiten, que lo necesitemos. Y de una vez tomo la provocación y la generosidad de Marcela para anunciar que, eh, eh, bueno, y aquí me disculparán las colegas y los colegas del Consejo General, pero pues es una decisión presidencialista, ni hablar. Este, he instruido ya al director de Prerrogativas y Partidos perdón, al director de eh, eh, Capacitación Electoral y Educación Cívica para que construyamos no solamente un espacio en la biblioteca, esa, esa estantería que esperamos crezca, sino de una vez construir un micrositio en el que todas esas eh, publicaciones pueden ser puestas a disposición de todas y todos quienes lo quieran de manera gratuita. habrá que ver el tema de los, de los, de los derechos de autor, pero dado que vamos a publicar a, a publicitar los textos de ustedes, espero que sean suficientemente generosas para poderlos este, ceder a esta iniciativa que no es otra cosa sino eh, seguir la pauta que Marcela nos mencionaba. Es imposible fortalecer y consolidar a la democracia en México sin la inclusión, el respeto y la defensa de los derechos de las mujeres. No podemos continuar, se nos ha recordado una y otra vez, y tenemos que asumirlo, por el camino que normalizó el acoso sexual, la discriminación por motivos de género, la violencia política en razón de género y la violencia en general que sufren millones de niñas, jóvenes y mujeres en todos los ámbitos de su vida, en centros de trabajo, en la calle, en el transporte público, en las escuelas y, por desgracia, también en sus hogares y en las elecciones. Erradicar la violencia contra las mujeres tiene por supuesto una dimensión política que hemos intentado atender desde este instituto, pero todo esfuerzo está condenado al fracaso si no se atienden, como Marcela bien lo señalaba, las causas que originan el problema. Es un problema estructural, nos recordaba Marcela. Y como prácticamente todo problema estructural pasa no solamente por tomar medidas para resolverlo, sino también medidas para renovar culturalmente las bases sobre las que ese problema estructural se funda. Y también, por supuesto, si no se visibiliza el fenómeno desde sus raíces. Lograrlo pasa necesariamente, insisto en ello, por escuchar y entender a quienes la sufren en todos los ámbitos de su vida y por actuar todas y todos juntos. No vamos a avanzar, no podemos avanzar sin la participación de las mujeres. No hay ni puede haber democracia democracia plena, sin todas y todos. Necesitamos transitar, como lo dijo la doctora Lagarde, a un Estado democrático de género. Es más, me atrevo a decir, un Estado democrático o es de género o no es un auténtico Estado democrático. Y aquí me tocó, Marcela, ni hablar, ni vena académica que comparto y que eh, todavía me implica que tengo un espacio en la universidad para volver cuando se acabe este compromiso. Qué bueno, y lo celebro de veras, que cuando hoy aquí hablamos de feminicidio, no se haya hecho de manera aislada como un fenómeno execrable que es en sí, sino que se haya dado en el marco de la discusión de su continente, la democracia. Y es que tenemos, decía Marcela, que construir una ética del siglo XXI, una ética feminista, una ética de la convivencia y democracia. Y con razón nos señalaba que ese no es un punto de partida. Y eso hay que, de veras, que subrayarlo. Sino que es la consecuencia que vendrá después como parte de la práctica en una sociedad democrática que por definición es una sociedad sin violencia. Ya nos ocuparemos de cotidianamente actuar con una ética feminista, con una ética, repito, de convivencia y democracia, pero esa es la consecuencia, como bien nos recordaba Marcela, y ese es un punto que vale la pena subrayar, insisto. Las mujeres llevan años diciendo ya basta, y estamos obligados a prestarles atención, no solo desde un discurso condescendiente, como algunos pretenden, sino con un auténtico compromiso por su causa y sus demandas, que son, insisto, de todas y todos. Repito el punto, la violencia contra las mujeres es una causa de la democracia, no es una causa solo de ellas, es una causa de todas y todos. Y es que a bien ver, la democracia es en sí una conquista civilizatoria. La única, por cierto, que permite la convivencia política de la diversidad y el pluralismo político de manera pacífica. Democracia es la negación per se de la violencia, de cualquier tipo de violencia. Y mientras sigamos padeciendo violencia en nuestra sociedad, no podemos decir que concluimos, que concluimos nuestra tarea de construir democracia. Vamos en 2021 a las elecciones más grandes de nuestra historia, en donde elegiremos alrededor de 3.500 cargos. Adriana me va a corregir porque insistimos mucho en 2018. En efecto, son 3.500 cargos y tomamos eh, el número de boletas que estarán a disposición de las y los ciudadanos el 6 de junio del próximo año. Pero, como sabemos, hay algunas de esas boletas que sirven para elegir a todas las autoridades del municipio. Todavía tenemos que afinar la cifra, pero andaremos rondando los 27 mil cargos que serán designados por la vía de las urnas. Es decir, casi ocho mil más que en 2018. Es una elección en donde tendremos que trabajar para que nuevamente la Cámara de Diputados y los 30 Congresos estatales que van a renovarse alcancen la, plenidad, la paridad plena y sean esos parlamentos espacios desde los cuales se aprueben las leyes y las políticas que está exigiendo la causa de la democracia, la causa de la igualdad, la causa de la no violencia. Pero además vamos a renovar 1.922 municipios. Si quitamos los municipios de eh, eh, así llamados usos y costumbres o de sistemas normativos internos, solamente habrá 80 municipios que no se van a renovar. Y lamentablemente la historia nos enseña que ese es el contexto en el que con mayor frecuencia, porque tal vez en muchas ocasiones son los menos visibles, se practica esta execrable situación que es la violencia política con las mujeres. Por eso, de cara al 21, debemos trabajar para erradicar un fenómeno que lamentablemente, insisto, se ha hecho presente en las elecciones pasadas. Esa violencia política por, contra las mujeres por razones de género que no podemos permitir ocurra. No podemos admitir que haya candidatas, dirigentes o funcionarias atacadas, estigmatizadas, violentadas o agredidas en ese proceso electoral. No debemos ni podemos como sociedad normalizar esa violencia que desafortunadamente ha ido creciendo en el país y que también tiene un reflejo en la contienda electoral. Marcela hablaba de la consulta infantil y juvenil, un ejercicio que vamos a seguir realizando, no solamente para poder tener continuidad sobre el tema, sino porque además nos está enseñando ejercicio tras ejercicio, eh, 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 edición tras edición cómo entre nuestras chicas y chicos el fenómeno de la violencia cada vez va siendo un fenómeno más y más asumido como parte de la normalidad en la que vivimos. El día en que perdamos la capacidad de indignarnos frente a la violencia es un día, es el día, será el día en el que, sí, lamentablemente, habremos perdido también nuestra democracia. Y lo grave de estos ejercicios... Es que, dado que están segmentados por edad, podemos ir viendo que conforme crecen las niñas, los niños, el fenómeno de la violencia va siendo cada vez más interiorizado. Tiene razón Marcela, no son ejercicios solamente para respetar el derecho que tienen las chicas y chicos del país a expresarse. La Convención sobre los de Derechos de los Niños nos obliga como autoridades no solamente a escucharlos, sino a atender y actuar conforme a lo que se escucha. Por eso ya es una práctica recurrente que una vez que tenemos estos ejercicios los entregamos ante los tomadores de decisiones, pero nos toca a todas y todos que eso no sea un mero evento formal sino que se trate de la base sobre la cual, tomándolos en cuenta, que es también su derecho, tomándolas en cuenta, que es también su derecho, se traduzca justamente, como Marcela nos recordaba, en la instrumentación de políticas públicas. No podemos de ninguna manera acostumbrarnos a la normalización de la violencia. Vamos, como decía, a las elecciones más grandes, que deben ser también las más libres en términos políticos, las más limpias. Las mejor organizadas de la historia y también las elecciones en las que ojalá logremos erradicar la violencia política contra la, las mujeres. En ese sentido, tenemos que hacer las elecciones del 2018 también las más justas en el concepto que Marcela, en los términos que Marcela señalaba al principio de su intervención. Termino. Agradezco muchísimo a la doctora Lagarde, a las diputadas. A las especialistas que nos acompañaron, a mis compañeras y compañeros del Consejo General y a todas las trabajadoras y trabajadores del Instituto que hoy están aquí, a las y los estudiantes que nos acompañan, por permitirnos compartir este espacio con ustedes. No es de nosotros, es de ustedes. Insisto y con esto concluyo: hoy es tiempo de escuchar a las mujeres, solidarizarnos con su causa, exigir y construir justicia y actuar en consecuencia todas y todos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al consejero presidente. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Eh, vamos a dar paso a la toma de la fotografía oficial, la cual se va a realizar afuera del edificio C, por lo que les rogamos sean tan amables de trasladarse. Las y los compañeros de apoyo logístico les indicarán el camino. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único: mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia, la historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE me gusta. No me gusta. ¿Me importa? No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones. Pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. Ine. Poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5,6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Mi INE está hecha de millones de personas que dicen presente cuando se necesita cuidar la democracia. Hecha de millones de rostros dispuestos a dar la cara por las libertades. Mi INE está hecha de responsabilidad. Participar hoy para dejar huella en las generaciones que vienen. Está hecha del respeto a mi identidad. Solo yo decido con quién comparto mis datos. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Mi INE contribuye a que todas las voces escuchen, porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María. En el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco, el papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas, contamos todos. Ine. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE Democracia es poder decidir. Es igualdad. Es la libertad de expresarte. Es no discriminación. Venimos de lejos y lo hemos logrado entre todas y todos. Las y los ciudadanos cumplimos 30 años de construir con el INE la ruta de la democracia y la libertad. Contamos todas contamos todos. INE.